You've waited long enough. I give you the future of gaming. This is PlayStation 3. And now you say you want a revolution. Well, we've got one. La séptima generación de consolas de videojuegos es frecuentemente recordada con una mezcla de nostalgia y admiración. Para muchos, esta generación marcó un punto álgido en la evolución de los videojuegos. Este periodo estuvo dominado por tres titanes: la Xbox 360 de Microsoft, la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo. Cada una de estas consolas aportó algo único al mercado, desde las innovaciones en el juego en línea y la potencia gráfica, hasta la accesibilidad y la revolución en jugabilidad. Nuestro recorrido comenzará con la Xbox 360, la consola que consolidó a Microsoft como un jugador clave en la industria de los videojuegos. Luego, exploraremos la historia de la PlayStation 3 de Sony, una hazaña de ingeniería que eventualmente se convirtió en una consola apreciada por su impresionante catálogo de exclusivas. Y finalmente, llegaremos a la Wii de Nintendo, una consola que tomó un rumbo completamente diferente al de sus competidores y que logró atraer a jugadores de todas las edades y niveles de habilidad, redefiniendo el mercado y convirtiéndose en un fenómeno cultural. En este video exploraremos a fondo cómo cada una de estas consolas dejó su marca indeleble en la historia de los videojuegos. Acompáñame en este viaje a través de esta era dorada de las consolas, donde la competencia feroz y las decisiones audaces definieron lo que muchos consideran la última gran generación de consolas. El inicio de Microsoft en el mercado de consolas fue un acierto para la compañía de Redmond. Xbox logró venderse relativamente bien, superando en ventas a la veterana Nintendo, que había quedado relegada a un tercer lugar con su Nintendo GameCube, mientras que en la cima de todos se encontraba Sony, con sus más de 150 millones de consolas vendidas. Y si bien las 24 millones de consolas Xbox que se vendieron alrededor del mundo poco tenían que hacer frente a la monstruosa cantidad que había vendido la PlayStation 2, esta fue una cantidad suficiente para que Microsoft pudiera hacerse de un lugar en el competido mercado de videojuegos. La entrada de Microsoft al mundo de las consolas fue ejecutada de forma muy minuciosa. Tanto fue así que la primera Xbox significó para los videojuegos la llegada de varios conceptos al mercado de consolas que hasta ese momento solo se habían visto en los juegos realizados para computadora. La posibilidad de acceder a juego en línea de forma sencilla y asequible, la presencia de un disco duro integrado a la consola y la existencia de una gran cantidad de contenido descargable era toda una novedad y pronto se convirtieron en la norma. Pero había llegado el momento de dar el siguiente paso hacia una nueva generación de consolas. Y en Microsoft estaban dispuestos a aprovechar cada oportunidad para poder alcanzar a Sony y arrebatarle el trono del mercado. El equipo encargado de la marca Xbox comenzó a trabajar en una nueva consola recién comenzado el mes de febrero de 2003, con Greg Gibson y Jay Allard como ingenieros principales. Aún no se tenía un nombre con el cual bautizar a la nueva Xbox, pero de inmediato se descartó el nombre de Xbox 2 para evitar hacer alusión a la PlayStation 2 de Sony. Existieron numerosos nombres en clave que se utilizaron para llamar al nuevo proyecto, entre los cuales se encontraban Trinity, Xbox Next, Xbox FS, Nextbox y finalmente Xenon, nombre con el cual la consola fue conocida de forma interna durante gran parte de su desarrollo. El nombre de Xenon venía directamente del microprocesador elegido por Microsoft para alimentar a su nueva consola, un esfuerzo realizado por IBM basado en la arquitectura PowerPC.
El desarrollo del chip Xenon fue un secreto bastante bien guardado por parte de IBM, pues no solo estaban trabajando en el corazón de la próxima Xbox, sino que también en IBM ya tenían un acuerdo desde hace varios años para desarrollar el procesador que daría vida a la tercera PlayStation. Así que la misma empresa estaría diseñando la parte central de las dos próximas consolas más poderosas de la nueva generación. Irónicamente, el diseño del procesador Xenon tomó prestadas varias cosas del procesador Cell, el chip que en IBM estaban desarrollando para Sony. Para que la consola pudiera generar ingresos desde el día 1, Robbie Back, presidente de dispositivos y entretenimiento de Microsoft, insistió en que la máquina se vendiera con ganancias en lugar de apoyarse en el software y en los periféricos para ganar dinero mientras se vendía la consola por debajo del costo de fabricación. Situación que había sucedido con la primera Xbox, donde Microsoft perdía dinero con cada consola vendida, pero lo recuperaba con cada juego o accesorio que se vendía. Y es que la Xbox original no tuvo un camino fácil. La consola había sido un fracaso significativo en el codiciado mercado japonés, y la siguiente consola debía tomar muy en cuenta este mercado si no querían pasar desapercibidos. Una de las cosas que se tomaron en cuenta desde el primer momento fue el diseño estético, tanto del control como de la consola en sí. El primer control de la primera Xbox era gigante, lo cual generó bastantes críticas entre los jugadores, por lo que este no tardó en ser rediseñado drásticamente. Para la nueva Xbox, Microsoft llevaría el rediseño un paso más allá, puliendo algunos detalles para hacerlo más ergonómico y realizando un importante esfuerzo para convertir a la nueva consola en la primera en que el controlador que le acompañara fuera totalmente inalámbrico. El sistema también tendría que ser capaz de desplegar gráficos de alta definición para aprovechar el auge de las televisiones de pantalla plana, que aunque aún no se masificaba, era inminente que más pronto que tarde se convertirían en el estándar. Y sobre todo, la nueva Xbox debía ser compatible con la Xbox original, para al menos poder jugar ahí a Halo 1 y 2. Originalmente, la nueva Xbox llegaría con una memoria RAM de 250 MB, pero hubo un juego que modificó por completo estos planes. A mediados de la década de los 90, dos compañías de nombre Epic Mega Games y Digital Extremes unieron sus fuerzas para crear un shooter en primera persona, inspirados en el clásico Quake de ID Software. Tom Sweeney, fundador de Epic Mega Games, desarrolló un motor gráfico exclusivamente para el juego, al cual bautizó como Unreal Engine. Para 1998, el juego estaba terminado y fue lanzado para PC y Mac bajo el nombre de Unreal. Para 2001, la compañía, ahora llamada simplemente Epic Games, comenzó a trabajar en un juego de nombre Unreal Warfare, un juego que incluiría mechas, soldados con clases, multijugador a gran escala y bots, un juego pensado para formar parte de la ya establecida saga Unreal. El desarrollo del juego se puso en pausa, pues a Epic le estaba yendo muy bien con la serie Unreal Tournament y prefirieron darle prioridad a esta. Para cuando se retomó el proyecto, Cliff Bleszinski, persona que estaba detrás del juego, había quedado encantado con Medal of Honor. Para entonces, la industria de los videojuegos había dado un vuelco centrándose más en las experiencias de un solo jugador, por lo que el concepto detrás de Unreal Warfare cambió para centrarse más en la campaña que en el concepto de multijugador. Una demo temprana del juego fue presentada a Microsoft, quienes quedaron encantados y pronto soltaron el dinero suficiente para que Epic trasladara el desarrollo del juego hacia la arquitectura de la próxima Xbox como un lanzamiento exclusivo. Durante este proceso, Epic Games se tuvo que sujetar a los 256 MB de RAM que originalmente tendría la consola, cosa que, para lo que estaban planeando, les quedaba realmente corto. La gente de Epic tuvo entonces el atrevimiento de mostrarle a Microsoft una versión del juego, pero corriendo con una memoria de 512 MB. En Microsoft quedaron encantados, y gracias al desarrollo de Gears of War, la memoria RAM que llevaría la consola sería duplicada. Un total acierto. Al igual que en la primera Xbox, el formato de almacenamiento físico para los juegos sería el DVD, aunque esta ocasión se utilizaría la variante DVD-9, una versión de doble capa que aumentaba la capacidad de almacenamiento hasta llegar a poco más de 8.5 GB, algo que significaba una gran ventaja, pues la producción de discos seguiría siendo relativamente barata,
aunque a medida que fue avanzando la generación, comenzó a sentirse un tanto corta esta elección en cuanto a almacenamiento. Siguiendo la estela de la Xbox original, la nueva Xbox incluiría un disco duro, en primera instancia con 20 GB de almacenamiento, pero a diferencia de la anterior consola, el disco duro no estaría integrado de forma interna. Por el contrario, este podría quitarse de forma sencilla para así facilitar su traslado hacia otra máquina. El diseño del disco duro era bastante elegante y combinaba con la estética de la consola. Quitarlo y ponerlo era un proceso bastante sencillo que no requería de herramienta alguna. Microsoft sabía que llegar antes que nadie a la nueva generación significaría una enorme ventaja frente a sus competidoras, por lo que se dedicó a tomar todos los atajos que pudo con tal de acelerar la fabricación de la consola y al mismo tiempo asegurar su bajo precio de venta. Para esto se contrataron empresas de terceros que se encargarían de fabricar gran parte del hardware. Microsoft vio esto como una manera más rápida y económica de hacer las cosas, en comparación con Sony, quienes ellos mismos se encargaban de casi la totalidad de la fabricación de su consola. Este movimiento tuvo sus obvios beneficios, sin embargo, esto también era una apuesta bastante arriesgada. Microsoft no tendría el control total de la fabricación, y un defecto en cualquier parte de cualquier fabricante podría resultar en una catástrofe total. La nueva Xbox estaba compuesta por 1700 piezas fabricadas por 200 empresas distintas, todas insertadas en una carcasa considerablemente más pequeña que la Xbox original. ¿Qué podría fallar? Llegaba el año de 2005, Robbie Back y Peter Moore, quien no tenía mucho tiempo de haber abandonado a Sega para llegar a la división de juegos de Microsoft, creían tener a la consola perfecta y lista para ser revelada al público. El 12 de mayo de ese año, la compañía de Redmond montó todo un show transmitido por la cadena de televisión MTV. El encargado de presentar la consola sería Elijah Wood, contando con invitados de la talla de The Killers. La nueva Xbox ahora sería conocida por todos bajo el nombre de Xbox 360, con el mítico eslogan Jump In. La revelación fue todo un espectáculo. Por primera vez, se tiraba del marketing viral como estrategia publicitaria, y la empresa decidía dirigirse directamente al público, mostrando la 360 como una consola con gráficos en alta definición, con un sistema en línea Xbox Live totalmente refinado, que tenía la capacidad de descargar juegos, demos, música, televisión y películas. La gente ahora podría también jugar en línea con sus amigos, enviar mensajes, contar con un sistema de reputación, además de la introducción de los novedosos logros. Pocos días después, Microsoft llegaba a la E3 mostrando la interfaz de usuario del sistema. Fueron presentados numerosos juegos como Call of Duty, FIFA, Project Gotham Racing 3, Cameo y la nueva IP de Xbox, Gears of War, que desde el principio robó la mirada de todos. Una presentación que se centró en las múltiples posibilidades que brindaba la Xbox 360, lejos de mostrar su poderío gráfico. Microsoft anunció el lanzamiento de la Xbox 360 para finales del año 2005, por lo que la gente no debía esperar mucho tiempo para tener la nueva consola de la compañía en sus hogares. La decisión de lanzar a la Xbox en esta fecha fue simplemente porque creían que era una fecha cercana a la que Sony estaría lanzando su nueva PlayStation, aunque en realidad Sony estaba lejos de tener su nueva consola terminada. Durante la conferencia de Sony en la E3 de 2005, se presentó la PlayStation 3, en una conferencia en donde se dio un especial énfasis a la potencia técnica de la consola, teniendo como principal protagonista al chip Cell, desarrollado por IBM, que en conjunto con el soporte de Blu-ray que tenía la máquina, se mostraban como una combinación bastante interesante. Para dejar en claro la potencia de la PlayStation 3, se presentaron varias demos técnicas. Muchos desarrolladores y figuras de la industria desfilaron en la presentación, discutiendo la propuesta general de lo que podría hacer el sistema. Sony mostró pocos juegos y no reveló la interfaz gráfica de la nueva consola, aunque prometieron que la PlayStation 3 contaría con capacidades de juego en línea que cumplirían con las expectativas del mercado que Xbox Live había impuesto. Estaba claro que el mensaje de Sony no se trataba de diversión, se trataba de fuerza bruta. El espectáculo terminó con una mirada al diseño de la consola. Más tarde, en el piso de exhibición, se mostró un control en forma de boomerang para la PlayStation 3. Un radical rediseño con respecto al clásico DualShock.
Finalmente, Sony anunció que su nueva consola estaría a la venta de forma tentativa para la primavera del año 2006. Para el equipo detrás de la Xbox 360, esto significó un gran motivo de celebración, pues pasarían Navidad y fin de año en las tiendas como la única consola de nueva generación. No poca gente que había trabajado en Dreamcast se había mudado a Microsoft para esas fechas, y aún habían muchos sobrevivientes del proyecto de la Xbox original. Todos sentían muy cerca su revancha. La oportunidad de vengar a ambas consolas estaba frente a ellos. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Cerca del final del desarrollo de Xbox 360, Jay Allard, pieza fundamental en la construcción de la arquitectura de la consola, fue trasladado de la división de juegos de Microsoft hacia el proyecto Zune, un intento de Microsoft por adentrarse en el negocio de los reproductores musicales portátiles que tenía la única intención de robarle mercado al iPod de Apple. Sin Allard al mando, los problemas comenzaron. Microsoft decidió ahorrar cerca de 2 millones de dólares al dejar de supervisar el control de calidad de cada consola fabricada. Los sistemas de ensamblaje tampoco estaban completamente optimizados y la Xbox 360 era una máquina llena de tecnología nueva y avanzada. Los fabricantes encargados de esta estaban luchando para satisfacer las demandas de Microsoft. Chips gráficos sobrecalentados, disipadores de calor agrietados e instalados incorrectamente, placas bases deformadas, todo esto comenzó a reportarse de forma interna. Pero todo nuevo producto suele tener fallas en su línea de producción, y lo principal era que la consola fuera lanzada en tiempo y forma. Cumpliendo con su palabra, el 22 de noviembre de 2005, la Xbox 360 fue lanzada en Norteamérica. Semanas más tarde, el sistema se lanzaría en Europa y Japón. De inicio, el sistema se vendió en dos modelos distintos. El modelo más básico tenía un precio de $299 e incluía un control alámbrico, cables RCA estándar y no tenía un disco duro ni unidad de almacenamiento. Por $100 más, podías comprar la versión con disco duro de 20 GB de almacenamiento, control inalámbrico, auriculares y cables componente para jugar en alta definición. Juegos como Call of Duty 2, Need for Speed Most Wanted, Perfect Dark Zero y Cameo estuvieron disponibles en el día de lanzamiento. Una lista de 18 títulos para elegir desde el día 1. La demanda de consolas Xbox 360 fue algo impresionante, al menos en Estados Unidos, y durante las primeras semanas, a Microsoft le costó bastante trabajo mantener la consola en stock, por lo que las unidades comenzaron a escasear. Incluso, muchas teorías conspirativas surgieron para afirmar que Microsoft estaba generando una escasez artificial para generar expectación sobre la consola. Aún y con la escasez, 1.5 millones de consolas fueron vendidas para finales de 2005, superando con creces al lanzamiento de la Xbox original. Con la Xbox 360 cumpliendo ya varios meses en el mercado y vendiéndose bastante bien, llegamos hasta el E3 del 2006, con una Sony que anunciaba un retraso en el lanzamiento de su PlayStation 3 hasta noviembre de 2006. Pero ese fue el menor de los problemas para Sony, pues protagonizaron una de las peores escenas durante la existencia de la E3 cuando anunciaron el precio de la consola, $599 americanos. Relata Peter Moore que cuando él y su equipo escucharon el precio de la PlayStation 3, se pusieron eufóricos, pues sabían que Sony estaba cometiendo un enorme error. Incluso Moore bromeó con la prensa, invitando a la gente a comprar una Xbox 360 y una Nintendo Wii, pues le saldría al mismo precio que comprar una sola PlayStation 3. Microsoft entonces aprovechó para duplicar su producción de consolas para poder satisfacer la gran demanda que estaban proyectando. Sin embargo, los problemas comenzaron. Junto con la enorme producción de consolas Xbox 360, se encontraba también una enorme cantidad de consolas que habían sido devueltas por los consumidores. Para mediados de 2006, más de 500,000 de consolas Xbox 360 habían perdido la batalla. Peter Moore salió a tranquilizar a la gente, afirmando que las consolas defectuosas se trataban de casos aislados. En ese momento, el nombre de Chris Sarek comenzó a hacer ruido. Xbox 360 tenía apenas 6 meses de haber sido lanzada y para ese momento, Chris Sarek ya había comprado 3 diferentes consolas Xbox 360 y las 3 habían quedado inservibles ante lo que él bautizó como las 3 luces rojas de la muerte.
En Microsoft minimizaron el problema y los medios incluso aplaudieron a la compañía por enviar nuevas consolas gratuitas para reemplazar a todas aquellas que salieran defectuosas, señalando a Zarek de tener muy mala suerte. Para otoño de 2006, la Xbox 360 estaba por cumplir un año y el flujo de unidades defectuosas que llegaban a las oficinas de Microsoft iba cada vez más en aumento. Fue hasta agosto de 2006 cuando esto comenzó a preocupar a Robbie Back, quien se dio cuenta de que el problema de las luces de la muerte no era un asunto aislado. Para el 22 de septiembre de 2006, Microsoft prometió cubrir o reembolsar el costo de reparación de cualquier consola defectuosa fabricada en el año de 2005. Una cantidad que cubría a 1,5 millones de consolas de las 5,9 millones de sistemas existentes. Aún así, Xbox todavía no admitía públicamente los problemas con el Xbox 360. El halo rojo de la muerte fue una mala historia para Xbox, pero sin duda, hubo muchas buenas noticias para mantener al público distraído. Una cantidad de lanzamientos constante de juegos exitosos mantuvo contentos a los consumidores y el entusiasmo por una impresionante línea navideña aseguró que el 360 volviera a ser un artículo atractivo para las fiestas de ese año. El entusiasmo por Gears of War en particular mantuvo a flote a la consola, junto con el lanzamiento del tráiler Mad World en octubre de ese mismo año. Gears of War se convirtió en el videojuego que más rápido logró venderse en el año 2006. La Xbox 360 logró vender 1,1 millones de sistemas tan solo en diciembre de ese año. Sin embargo, la Wii de Nintendo y la PlayStation 3 de Sony finalmente se lanzaron, y la Wii fue un enorme éxito que nadie vio venir, vendiendo el doble de consolas en sus primeros meses que la 360. Sin embargo, la PlayStation 3 tropezó con fuerza en su lanzamiento, vendiendo menos de 500,000 de consolas. Antes del lanzamiento de la Xbox 360, muchos consideraban a la consola de Microsoft como la Halo Machine, pero ahora Xbox 360 había logrado vender como pan caliente y sin tener a ningún Halo dentro de su catálogo. Pero el problema con las luces rojas de la muerte aún no había terminado. Fue hasta 2007 que Microsoft encomendó a un grupo de ingenieros la tarea de encontrar la fuente del aro rojo de la muerte. La solución no fue sencilla, pues el problema estaba en el mismo diseño de la consola. Eran muchas piezas juntas en un espacio bastante reducido. No había solución. Microsoft había priorizado la estética antes que la funcionalidad y ahora estaban sufriendo las consecuencias. Aún con todo en contra, los ingenieros lograron implementar cambios que extendían la vida útil de las unidades que serían fabricadas a partir de ese momento. Mejores disipadores de calor, pasta térmica en microprocesadores y tarjetas gráficas y una tubería para dirigir mejor el flujo de aire desde el ventilador serían la solución. Por fuera, los sistemas tenían el mismo aspecto, pero por dentro se habían rediseñado drásticamente, con menos piezas, piezas más pequeñas y más espacio para el flujo de aire. En el futuro, las tasas de falla bajarían drásticamente, pero aún existía un problema latente. La consola ya había vendido 9 millones de unidades y otras 3 millones de consolas más estaban en los estantes a la espera de ser adquiridas, todas ellas con el anterior diseño interno. La pregunta ya no era cuántas consolas fallarían, sino cuándo lo harían. En mayo de 2007, los altos mandos del equipo de Xbox se reunieron con Robbie Back. Después de lo que Back describió como una conversación larga y difícil, llegaron a un acuerdo. Microsoft extendería la garantía del 360 por 3 años y se comprometería a reparar o reemplazar cada unidad afectada. El 5 de julio de 2007, Microsoft anunció formalmente que la garantía de cualquier Xbox 360 sería extendida hasta un plazo de 3 años, algo que costaría a Microsoft 1.150 millones de dólares. 17 días después de que se hicieran públicas estas acciones, el vicepresidente de entretenimiento interactivo de Microsoft, Peter Moore, quien se había convertido en el rostro de la marca Xbox, anunciaba que dejaba la compañía. Peter Moore, quien había llegado procedente de Sega, fue parte importante en el desarrollo del plan que logró aplastar a Sony. Sus polémicas declaraciones, su actitud de macho y hasta el hecho de tatuarse el logo de Halo 2 y de Grand Theft Auto
Auto 4 para conmemorar el lanzamiento de dichos juegos no dejaba indiferentes a nadie, mucho menos al público adolescente y de adultos jóvenes para el que la Xbox 360 estaba dirigida. Llenar sus zapatos no iba a ser una tarea fácil, y en su lugar, un ex ejecutivo de Electronic Arts de nombre Don Matrick llegaría para continuar con el plan de conquista que la Xbox 360 también había ejecutado. Pero este plan contemplaba a Sony como única amenaza, sin prever que el verdadero rival a vencer de la generación sería Nintendo. La empresa japonesa que, tras fracasar con su GameCube, muchos pronosticaban un futuro igual de sombrío que el de la misma Sega, había conseguido un enorme éxito con la Wii, una consola que se olvidaba del público asiduo de los videojuegos para buscar nuevos horizontes, realizando juegos sencillos que cualquier persona pudiera jugar. La intención de Don Matrick sería atacar el mercado que estaba reinando la Wii, orillando a Microsoft y a la Xbox 360 a incluir elementos que atrajeran a jugadores más casuales, sin descuidar a los más acérrimos fans de la marca Xbox. El primer paso en esta nueva estrategia sería bajar el precio del modelo arcade a $200, vendiéndolo de esta forma más barato que la Wii de Nintendo. Después, encargaría a Rare, empresa que había sido arrebatada a Nintendo años atrás, la creación de unos curiosos avatares que le dieran vida a la interfaz de usuario de Xbox, una interfaz renovada para hacerse más sencilla y centrarse en lo social. Claro, los avatares tomarían inspiración de los populares Mii de Nintendo. Además, Microsoft se asoció con Netflix para integrar de forma exclusiva la popular plataforma de streaming a su consola. Todos estos pasos parecían no ser gran cosa, pero la estocada final estaba por llegar. Don Matrick pensaba que para muchas personas, la idea de tomar un control de videojuegos les aterraba, y eso los hacía alejarse por completo de estos. La solución: eliminar por completo el control. La séptima generación de consolas fue una generación bastante especial. Supuso la primera generación en donde se tuvo el uso de Internet como eje central, convirtiendo las plataformas de videojuegos en verdaderos centros multimedia. También supuso la llegada de los videojuegos al mundo de la alta definición, pero sobre todo, una generación inusualmente larga en comparación a las anteriores generaciones que tenían una duración promedio de 5 años. Y mientras en otras instancias, para el tercer año de vida de una plataforma, el desarrollo de su sucesora ya se encontraría en un estado bastante avanzado, en esta ocasión, una sucesora de cualquiera de las tres consolas competidoras se veía como algo más bien lejano. Por lo que Microsoft sabía que necesitaba una actualización urgente de su consola para poder mantener el interés en esta. La revolución que supuso la Wii representó para Don Matrick la dirección que esta segunda etapa de la 360 debía seguir, pero en esta ocasión, Don Matrick quería ir más allá y eliminar por completo los controles y botones de la ecuación. Realizar esto no sería algo sencillo, pero tampoco se veía como algo imposible. La tarea de buscar la tecnología para hacer esto posible fue responsabilidad del brasileño Alex Kipman, quien en el año de 2006 había visto en la Game Developers Conference una demostración de una tecnología desarrollada por una compañía de origen israelí de nombre PrimeSense, la cual permitía mediante cámaras mapear el cuerpo humano y detectar sus movimientos. Con el interés de Don Matrick por buscar una tecnología que eliminara la necesidad de utilizar controles, Alex Kipman se contactó con la gente de PrimeSense y les ofreció apoyo para que Microsoft se involucrara en el proyecto y fuera posible mejorar la tecnología, reducir su tamaño y hacerla más accesible para su fabricación a gran escala. Kudo Tsunoda y Darren Bennett se unieron a las filas de Microsoft en 2008 y junto con Alex Kipman comenzaron a pulir la tecnología de PrimeSense, mejorando la detección de profundidad con ayuda de herramientas de Machine Learning que Microsoft había estado desarrollando desde hace bastantes años. Además, se añadió reconocimiento por voz, gracias también al desarrollo en dicha área que Microsoft tenía desde hace décadas. El proyecto fue presentado a los ejecutivos de Microsoft y a finales de 2008 fue aprobado. Natal fue el nombre en clave elegido, en honor a la ciudad de Brasil de donde Alex Kipman es originario.
En 2009, Microsoft presentó de forma interna su nuevo invento y dio a sus estudios la tarea de desarrollar juegos para esta nueva interfaz, siendo Rare una parte importante de estos desarrollos, quienes literalmente fueron instruidos para crear un clon de Wii Sports, entre otros tantos juegos. Pero a pesar de que el desarrollo de Project Natal se antojaba para quitar el reinado de Wii en el mercado de juegos casuales, la realidad es que dentro de Microsoft había disputas sobre a qué mercado debía ser dirigido el producto. Pues aunque a Rare se le dio la instrucción de crear juegos clon de lo que se había lanzado para la Wii, otros estudios internos no recibieron dichas instrucciones y se les dio libertad para crear cualquier cosa. Entre ellos Lionhead Studios, donde Peter Molyneux, el creador de Fable, comenzó a plantear proyectos bastante ambiciosos que usarían esta nueva tecnología. Incluso, Microsoft llamó a desarrolladores externos de Japón para crear juegos para este nuevo aparato. ¿El resultado de todo esto? Una presentación en la E3 de 2009 que emocionó a completamente todos. Con la presencia de Steven Spielberg, quien habló de lo que Project Natal significaba para la industria del videojuego al eliminar la barrera del control, y una presentación de una demo técnica de nombre Project Milo, creada por el mismo Molyneux, que dejó sin aliento al público. De nuevo, Microsoft había logrado eclipsar en la misma E3 a Sony, quien durante la feria presentó su tecnología PS Move, su propio control de movimiento, bastante inspirado en la Wii de Nintendo. Pero lo de Microsoft iba mucho más allá, y las posibilidades que había planteado su demostración eran algo que jamás se habían visto antes. Las expectativas estaban por los cielos, y por si fuera poco, en la Tokyo Game Show de 2009, Microsoft enfatizó que Natal no era un producto solo para jugadores casuales y que llevaría a los videojuegos a niveles nunca antes vistos. Juegos como Space Invaders Extreme, Beautiful Katamari y Burnout Paradise fueron presentados trabajando con Project Natal, aunque al final, ninguno de ellos vería la luz. 2009 no fue un año sencillo para Microsoft. La Wii continuaba vendiéndose como pan caliente y el lanzamiento de la PlayStation 3 Slim con un precio mucho más accesible permitió que por primera vez la PlayStation 3 vendiera más consolas que la Xbox 360 durante la temporada navideña. Y aunque la distancia entre ambas todavía era bastante grande, esto representaba una gran alarma para Microsoft. Por si fuera poco, en diciembre de 2009, Angry Birds se lanzaba para el iPhone de Apple, lo que de forma indirecta metía a la compañía de Cupertino en el mundo de los videojuegos casuales. Llegando a enero de 2010, uno de los cambios más fuertes de Project Natal también llegaba. El equipo decidió sustituir el procesador interno del aparato por uno mucho más sencillo, dejando la tarea de procesar el mapeo y seguimiento del cuerpo a la CPU de la misma Xbox 360. Natal comenzaría a recibir bastantes downgrades que afectaron incluso a las cámaras y micrófonos incluidos. Esto significó que los desarrolladores tendrían que ajustar sus juegos para dejar recursos para que la Xbox 360 hiciera los cálculos que originalmente el mismo Natal haría, lo cual causó que muchos juegos, como el mismo Project Milo, fueran imposibles de llevar a la práctica. ¿Por qué Microsoft se estaba autosaboteando de esta forma? La razón no era otra más que reducir costes de fabricación. Producir Natal no sería algo barato, y en Microsoft no estaban dispuestos a vender de nueva cuenta un aparato con pérdidas como lo habían hecho con la Xbox original. Mantener un coste de fabricación bajo era algo primordial. En junio de 2010, Microsoft presentó la versión final del Project Natal bajo el nombre de Kinect, con una presentación acompañada del Cirque du Soleil, y las cosas con respecto al año anterior dieron un giro de 180 grados. Kinect se mostraba como algo distinto a lo que se prometió con Project Natal, y en lugar de tener la emoción de algo tan revolucionario como lo que vivimos con Project Milo, en esta ocasión vimos un sistema repleto de juegos que tenían un equivalente ya existente en Wii. Microsoft finalmente comenzó a comercializar a Kinect como un producto dirigido para un público casual, dejando a su público fiel completamente de lado y dándoles la esperanza de un juego de Star Wars como premio de consolación.
Fue hasta noviembre de 2010 que Kinect se lanzó, a un precio de $150. Además, también fue lanzada a un rediseño completo de la Xbox 360, con una estética mucho más moderna y elegante, y que prometía de una vez por todas dejar el problema de las luces rojas de la muerte enterrado para siempre. Un catálogo de 15 juegos estuvo disponible desde el primer día, y a pesar de la decepción generalizada por parte de los jugadores de toda la vida, la realidad es que Kinect sí logró su cometido de atraer a más personas. 8 millones de Kinects fueron vendidas en tan solo 60 días, convirtiendo a Kinect en uno de los dispositivos electrónicos más vendidos de todos los tiempos. El éxito de Kinect impulsó las ventas de la Xbox 360 en un 42%, lo que significó que 2010 se convirtiera en el año en donde más consolas 360 se venderían. E incluso, Kinect Adventures terminaría convirtiéndose en el juego con más ventas de la consola. Pero a pesar de las altas ventas, las críticas que recibió Kinect fueron bastante duras. Y es que si bien juegos de la talla de Project Milo no serían posibles de realizar a causa de los recortes que sufrió Kinect, la realidad es que los títulos casuales tampoco funcionaban al 100%, pues el retraso entre los movimientos del cuerpo humano y la interpretación que hacía Kinect y la consola en conjunto era algo que representaba un gran problema. El juego que tenía mejor capacidad de respuesta era Kinect Sports, que tenía alrededor de 150 milisegundos de retraso, y que en comparación con el promedio de 60 milisegundos de retraso de un juego convencional, se sentían como una eternidad que molestaba a los jugadores. Kinect se convirtió en un éxito que se alejó por completo de su objetivo de marcar el futuro de los videojuegos, y a la postre, el verdadero rey de los juegos casuales sería Apple, quien para 2011 habría logrado 500 millones de descargas de Angry Birds en su tienda, frente a los 18 millones de Kinects vendidos alrededor del mundo. La revolución jamás llegó. Pero Kinect sería bien aprovechado en otros sectores, como el campo médico. Tal vez ahora Kinect sea visto como un gran fracaso, pero en retrospectiva significó un gran éxito, y dentro de Microsoft sabían que podían aprovechar este éxito para convertir a Kinect en el centro de la próxima sucesora de la Xbox 360. Una sucesora en donde, de nueva cuenta, nosotros seríamos el control. Por cierto, aquí hay un video mío de lejano 2010 jugando al Kinect por primera vez en un Walmart de mi ciudad. Para ese entonces ya existía este canal y ya subía videos sobre videojuegos con Loquendo. ¿Pueden creerlo? Vaya que ha pasado el tiempo. La Xbox 360 se consolidó como una poderosa competidora, pero su principal rival, Sony, no permaneció inmóvil. La lucha por el dominio del mercado se intensificaba, y aunque Microsoft había logrado capturar la atención de los jugadores con su enfoque hacia el entretenimiento multimedia y los juegos de disparos, Sony se preparaba para responder con fuerza. La PlayStation 3, con su arquitectura avanzada y ambiciones tecnológicas, prometía revolucionar la experiencia de juego y multimedia, enfrentando desafíos internos y externos que definieron su legado. Ahora es el turno de hablar de cómo Sony, a través de innovaciones y obstáculos, buscó mantener su trono en la industria con la PlayStation 3. Es el mes de marzo del año 2001. La PlayStation 2 había cumplido apenas un año de vida y Sony dominaba con puño de hierro el mercado de consolas caseras. En esta misma fecha, la compañía forma una alianza con la empresa de tecnología estadounidense IBM y con la también japonesa Toshiba para desarrollar un potente microprocesador con una nueva arquitectura basada en la clásica PowerPC. Entre las tres compañías, se invirtieron cerca de $400 millones en investigación y desarrollo de lo que se convertiría en el chip cell. El desarrollo de esta arquitectura se prolongó a lo largo de 4 años. Tanto Toshiba, IBM y la propia Sony tenían planes muy particulares para este nuevo chip. IBM lo emplearía en campos de computación científica y médica, Toshiba en sus servidores Blade, y a Sony le caería perfecto para fabricar televisores inteligentes y, obviamente, para su tercera consola de sobremesa.
La primera vez que la división de entretenimiento electrónico de Sony hizo mención alguna del chipset ocurrió durante la E3 del año 2004. En ese momento, el director de tecnología de Sony, Masayuki Chatani, subió al escenario para explicar las capacidades de supercomputación que el chipset era capaz de realizar, señalando que su uso iría más allá de los videojuegos, finalizando su participación comentando que pronto habría una estación de trabajo basada en Cell disponible para los desarrolladores. No hubo mención alguna de forma directa a la PlayStation 3. Para el año 2005, entrando a la recta final del desarrollo del chip Cell, Sony revelaría al mundo su PlayStation 3 en una conferencia de prensa de casi 2 horas de duración, en donde repasaron a detalle las capacidades técnicas del sistema, las asociaciones que Sony tendría con otras compañías y donde mostraron un gran número de demos técnicas y trailers renderizados de forma previa. El mensaje, los discursos y todo lo que ocurrió en aquella conferencia había sido cuidadosamente escrito con una firme intención. PlayStation 3 sería presentada como una consola sumamente poderosa. Sería retrocompatible con las 2 anteriores PlayStation, gracias a que la consola también incluiría el cerebro que daba vida a la PlayStation 2. Contaba con 6 puertos USB, 2 puertos HDMI, 3 puertos Ethernet y lectores de tarjetas SD y memoria flash, una unidad de disco duro integrada y un lector de Blu-ray, formato que se usaría para el almacenamiento de juegos de alta capacidad. Se explicó a detalle las ventajas técnicas del chip Cell y se habló de forma clara sobre la GPU creada por Nvidia, mostrando el poder que la consola tendría, acompañado de muchos editores externos que también aparecían en el escenario para dar fe de las posibilidades que dicha tecnología tendría en la nueva consola. Después de 1 hora y media, Sony por fin mostró juegos que se encontraban en desarrollo para la PlayStation 3. La conferencia culminaría con Ken Kutaragi sosteniendo con orgullo a la consola, prometiendo su lanzamiento para la primavera del año 2006. Más tarde, en el piso de exhibición, se pudo observar también el diseño del controlador de la nueva PlayStation 3, un diseño completamente distinto al tradicional DualShock, el cual había sido sustituido por un mando al cual se le llamó Boomerang. Más que buscar innovación en su nuevo mando, la realidad es que Sony enfrentaba un problema legal con la compañía Immersion Technology, compañía dueña de las patentes que hacían posible la vibración en el DualShock 2. Para evitar controversias en la corte, el mando Boomerang reformaba por completo el diseño del mando, sin dar espacio para que se incluyera la funcionalidad de vibración. Un detalle que también llamó la atención en este mando fue el tamaño reducido de los sticks, casi al tamaño del pequeño joystick análogo que podíamos ver en la PSP. Destaca también que los gatillos estarían en una posición más centrada que en los DualShock tradicionales, y la cruceta y los botones frontales no estarían en paralelo, sino formando un ángulo. A pesar de que Microsoft estaba lista para lanzar su nueva Xbox 360 en tan solo pocos meses, Sony no los consideró ni siquiera como una amenaza. El mismo Kutaragi afirmó que Microsoft nos ganará por un breve momento, pero ganarnos por poco tiempo es como ganarle un punto de forma accidental a un Sheehan, mientras Microsoft todavía ni el rango de cinturón negro alcanza. Con los kits de desarrollo llegando poco a poco a los principales estudios desarrolladores, el trabajo de diseñar la primera generación de juegos para la PlayStation 3 comienza, así como también comenzaron las primeras complicaciones. El procesador Cell era un chip multinúcleo, parecido en cierto modo a los procesadores actuales de Intel y AMD, pero su arquitectura era completamente distinta y sus núcleos no eran homogéneos entre sí. 9 núcleos daban vida al chip Cell. Uno de ellos recibía el nombre de PPE, siglas de Power PC Processing Element, que funcionaba como una CPU de propósito general, y los 8 núcleos restantes eran conocidos como SPE, Synergistic Processing Elements, los cuales se encargarían de procesar datos en paralelo.
Esta combinación dotaba al chipset de 256 GFLOPS. Para fines de desarrollo en PlayStation 3, uno de los 8 módulos de SPE se deshabilitaría para aumentar el rendimiento de la consola, y otro módulo más se encargaría de forma exclusiva de funciones asignadas al sistema operativo de la consola. Es decir, los desarrolladores podrían usar 8 subprocesos en total para sus juegos, 2 de PPE y 6 de SPE. Esto significa que, por diseño, Cell era una arquitectura asimétrica de subprocesos múltiples. Traduciendo esto a términos más simples, imaginemos que una tarea sería repartida entre 6 personas, mientras 2 supervisarían todas estas tareas. Cell era un procesador diseñado para manejar grandes cantidades de números, y si se usaba de forma óptima, podía dar resultados nunca antes vistos. Pero lo difícil era hacer funcionar a cada núcleo de una forma óptima. Durante la creación de una consola, el secretismo es clave para evitar que la competencia pueda superar o copiar lo que una empresa está desarrollando. Por lo que Sony no explicó a profundidad cómo es que la arquitectura del chip Cell funcionaba. Los estudios internos de la marca sí habían tenido acceso a estadísticas totalmente detalladas, así como compañías Second Party que tenían la confianza total de los japoneses. Sin embargo, las compañías de terceros poco o nada supieron de las características que el chip Cell tenía. Y sumado a que esta arquitectura no estaba específicamente diseñada para el desarrollo de videojuegos, las cosas eran bastante complejas. Ken Kutaragi confiaba en que la industria aprendería a manejar el potente y complicado chip Cell, pero la realidad es que, mientras Sony apresuraba a las empresas a que aprendieran a desarrollar para esta arquitectura, la Xbox 360 ya se estaba lanzando al mercado. Pero los desarrolladores no eran los únicos que estaban teniendo problemas con el hardware de la PlayStation 3. La misma Sony estaba teniendo bastantes complicaciones que comprometieron la fecha de lanzamiento de la consola, originalmente planeada para primavera del año 2006. Uno de los mayores retrasos que tuvo la producción de la consola fue ocasionada por un diodo del reproductor de Blu-ray, una pieza que costaba 5 centavos y que causó dolores de cabeza a la compañía. Debido a la serie de complicaciones, Sony anunció en marzo de 2006 que la consola se retrasaría hasta noviembre de ese mismo año. Xbox 360 ya se había lanzado y se encontraba en la cima, vendiendo cada vez más y más consolas. Y ahora, la PlayStation 3 le seguiría dando ventaja por algunos meses más, como la única alternativa de nueva generación para los gamers. A pesar del retraso y los miles de problemas, para la E3 del 2006, Sony mostró cómo lucía el hardware y los juegos que estarían disponibles para el lanzamiento de la consola. Llamó la atención cómo el diseño final de la consola era significativamente distinto a los renders mostrados el año anterior. Ahora PlayStation 3 tendría menos puertos USB, Ethernet y HDMI, y el control presentado ahora tenía el aspecto del clásico DualShock, aunque ahora bautizado bajo el nombre de Six Axis, el cual incluía un sensor que permitía capturar 6 ejes de movimiento, algo que tan de moda había puesto la competencia, quienes parecía que cada vez hacían cosas más raras. Lamentablemente, a causa de que el conflicto legal contra Immersion Technology aún no terminaba, el Six Axis tuvo que prescindir de las funciones de vibración. El resto de la presentación estuvo repleto de clips extraños y presentaciones que causaban un silencio incómodo, algo que convirtió a la E3 de Sony de aquel año 2006 en un meme viviente que Internet aún hasta la fecha no olvida. Aún así, los juegos que se mostraron este año mostraban la capacidad real de la consola y veíamos títulos sorprendentes como Gran Turismo HD, Heavenly Sword, Resistance, Fall of Man, Final Fantasy XIII y Metal Gear Solid 4. A diferencia del año anterior, PlayStation 3 fue finalmente presentada como una consola de videojuegos y la lista de juegos lucía bastante bien. Desafortunadamente, todo lo bueno que pudo tener esta conferencia se fue desdibujando por completo cuando el director ejecutivo de Sony Computer Entertainment America, Kaz Hirai, reveló la fecha de lanzamiento y el precio de la consola.
$599 dólares americanos por el modelo de 60 GB. La PlayStation 3 era una pieza tecnológica increíblemente impresionante, pero para los consumidores su poder no justificaba el alto costo de la consola, y aún con el alto precio de la máquina, Sony iba a perder aproximadamente $200 por cada consola vendida. Había bastante en juego. Sony había gastado $400 millones en el desarrollo de la CPU y había apostado porque su Blu-ray iba a ganar la guerra de formatos contra el HD-DVD. Era un alto riesgo sumado a que se atrevieron a vender su hardware con pérdidas sustanciales un año después de que Microsoft lanzó su consola. La cantidad de presión que Sony estaba experimentando era inusual para su división de entretenimiento digital, que estaba ya acostumbrada a que las cosas fueran siempre sencillas y siempre salieran bien. Sin embargo, Ken Kutaragi confiaba en que el nombre PlayStation era fuerte y la marca era completamente deseable. Para Kutaragi, PlayStation 3 era su orgullo, un proyecto que se veía como el culmino de lo que comenzó en PlayStation 1. Hay muchas historias sobre Kutaragi que se guardan en secreto, pero todos los que lo conocen concuerdan en que era un líder nato, un visionario feroz, y con PlayStation 3 quería crear el dispositivo de entretenimiento definitivo. El único producto que cualquier persona necesitaría para ver películas, escuchar música o jugar videojuegos, con una potencia gráfica llevada al límite. Pero más que cualquier otra cosa, PlayStation 3 significaba para Kutaragi su despedida. Shigeo Maruyama, expresidente de Sony Computer Entertainment, recuerda que cuando la PlayStation 1 se lanzó, Ken Kutaragi inmediatamente comenzó a trabajar en la PlayStation 2, y cuando esta se lanzó, lo mismo hizo al comenzar el desarrollo de la PlayStation 3. Cerca del lanzamiento de la PS3, Maruyama le preguntó a Kutaragi cuáles eran sus planes para PlayStation 4, a lo que respondió: PlayStation 4 no es mi responsabilidad. Ken Kutaragi lo había hecho también con la marca PlayStation, que las apuestas apuntaban a que pronto tomaría la dirección de todo Sony Corporation, por lo que sus palabras eran ambiguas. Pero para Kutaragi, la realidad era que PlayStation 3 sería su adiós. La PlayStation 3 estaría disponible en dos modelos. Uno incluiría almacenamiento de 20 GB a un precio de $499 y el otro de 60 GB al polémico precio de $599. Este modelo incluía puerto HDMI, conectividad inalámbrica a través de Wi-Fi, lector de tarjetas flash y SD y un borde cromado con el logotipo plateado, cosas que el modelo de 20 GB no tenía y que se sumaron a las críticas que la consola ya de por sí estaba recibiendo. Sony rectificó al poco tiempo su decisión de no incluir puerto HDMI en su versión de 20 GB y durante la Tokyo Game Show se anunció que esta versión también contaría con salida de video para alta definición. Durante esta conferencia, también anunciaron la reducción de más de 20% del precio del modelo de 20 GB y mencionaron que la versión de 60 tendría un esquema de precios abierto en Japón, por lo que los retailers podrían vender la consola a un precio menor que el sugerido de $599. Finalmente, la PlayStation 3 se lanzó el 11 de noviembre de 2006 en Japón, vendiendo poco más de 81.000 consolas durante sus primeras 24 horas. 6 días después, la consola sería lanzada en Estados Unidos, en un evento que se vio manchado de sangre. Numerosos reportes de asaltos a punta de pistola, balaceras desde un vehículo con pistolas de aire comprimido y una pelea de 60 personas que querían llevarse uno de los 10 sistemas que se tenían en existencia en una tienda, llenaron los titulares de todo el mundo. Los pocos que pudieron conseguir su consola vieron la oportunidad de revenderla en eBay a precios exorbitantes que no pocos estuvieron dispuestos a pagar. La suerte para el continente europeo fue distinta. Originalmente la consola se lanzaría de forma mundial el mismo día de noviembre, pero para el viejo continente, la espera se tuvo que prolongar hasta el mes de marzo de 2007 a causa de la escasez de componentes para la fabricación de lectores de Blu-ray.
A pesar del enojo de los usuarios, la consola logró vender alrededor de 600.000 unidades durante sus primeros días. La consola está finalmente en la casa de miles de personas y las primeras impresiones comienzan a llegar. Lamentablemente, la recepción general no fue nada buena. La conectividad en línea estaba en pañales frente al monstruo que era Xbox Live. La interfaz de usuario carecía de muchas opciones que eran bastante esperadas y los juegos disponibles para el lanzamiento no llamaban mucho la atención. Muchos pensaban que gastar $600 en una consola que se sentía incompleta no valía mucho la pena, a pesar de que Sony dejó en claro que la PlayStation 3 tendría un ciclo de vida de 10 años. 10 años en los que los usuarios de PlayStation 3 en teoría no tendrían que preocuparse por conseguir otra consola de videojuegos, ni por sustituir su reproductor de Blu-ray, ni por comprar un reproductor de CD de alta fidelidad. Todo esto estaba en PlayStation 3 y Sony lo quería vender como una inversión a largo plazo. Poco después del lanzamiento de PlayStation 3, Ken Kutaragi dejaría su cargo como presidente de Sony Computer Entertainment. La vacante sería ocupada por el experimentado Kaz Hirai, mientras que Kutaragi continuaría como director ejecutivo de la división, aunque ya no se encargaría de las operaciones diarias. Sin embargo, este cargo sería temporal, pues para abril de 2007, Kutaragi se retiró oficialmente, convirtiéndose en presidente honorario. Aunque para muchos la salida de Kutaragi tenía que ver con la pobre recepción que estaba teniendo la PlayStation 3, la realidad es que, desde antes de que la consola fuera lanzada, Kutaragi ya había planeado su jubilación. Justo para cuando Kutaragi abandonó el barco, los problemas que los desarrolladores estaban teniendo con el procesador Cell llegaron a un punto de inflexión. Por mucho que Sony promocionara a la plataforma como la consola de videojuegos más potente del mercado, la realidad es que muchos juegos multiplataforma se veían mejor en Xbox 360. Que la PlayStation 3 era más potente que la Xbox 360 era un hecho. Cell era tan poderoso que Gaurav Khanna, profesor de la Universidad de Massachusetts, usó una PlayStation 3 para realizar simulaciones en el campo de la astrofísica, calculando predicciones de agujeros negros supermasivos. Con el rendimiento de una sola PlayStation 3, lograba realizar las mismas tareas que antes realizaba con 100 sistemas basados en la arquitectura Intel Xeon. Pero los desarrolladores de videojuegos ya estaban acostumbrados a la forma de trabajar en Xbox 360. Era una arquitectura mucho más sencilla y ya tenían más tiempo de experiencia, por lo que realizaban sus desarrollos primero en Xbox 360, y luego estos eran porteados a la PlayStation 3, por lo que no aprovechaban cada uno de los núcleos que el procesador Cell ofrecía. Un ejemplo claro de esto puede observarse con Assassin's Creed. El videojuego de sigilo estrella de Ubisoft se presentó como una exclusiva de PlayStation 3, pero para su lanzamiento en 2007, el juego también fue lanzado para Xbox 360. La diferencia en cuanto al rendimiento de ambas entregas no precisamente ponía a la consola de Sony en un lugar privilegiado. Sony se encontraba bastante disperso y Microsoft aprovechó el momento para continuar incrementando la enorme brecha que tenían ambas plataformas y que posicionaban a la Xbox 360 como la líder indiscutible. La compañía de Redmond logró robarse la atención de varias desarrolladoras y consiguió lanzar algunos juegos de renombre antes de que se lanzaran en la PlayStation 3. El caso de uno de ellos fue el tan esperado Grand Theft Auto 4, el juego estrella de Rockstar Games que le dio un trato especial a la Xbox 360, y públicamente Rockstar culpó a la complejidad que representaba desarrollar para PlayStation 3 como motivo del retraso de su lanzamiento. Mientras tanto, otros grandes nombres como Devil May Cry, Tekken y Final Fantasy, marcas asociadas a PlayStation, también daban el salto a la Xbox 360, que aunque también tenían su versión para la PlayStation 3, estas no parecían justificar gastar más dinero, pues la potencia gráfica de la consola de Sony jamás parecía relucir. Esta historia contrastaba con los desarrollos que la misma Sony hacía para su consola, quienes sí lograban aprovechar la intrincada arquitectura de la PlayStation 3 y entregaban experiencias gráficas de muy alto nivel. Naughty Dog se encargó de tratar de hacer las cosas más sencillas para los demás y creó los SDK necesarios para que los desarrolladores no tuvieran que partirse tanto la cabeza.
Gracias al desarrollo de Uncharted, Sony pudo tener su primer éxito para la consola a finales del año 2007. Y de paso, Nathan Drake se convirtió en todo un ícono dentro del mundo de los videojuegos. Sony confiaba en su cel. Sabían que esta potente pieza de hardware le daría una longevidad sin precedentes a su consola, y creyeron que cuando los desarrolladores lograran descubrir todas las posibilidades que el chipset brindaba, sus desarrollos se moverían hacia la PlayStation 3. Sin embargo, estaba ocurriendo todo lo contrario. Las alarmas comenzaron a encenderse. PlayStation 3 no lograba despegar y Sony comenzó a tratar de corregir el rumbo de la consola, por lo que los cambios drásticos comenzaron. La versión de 20 GB fue descontinuada y la versión de 60 bajó de precio. Se lanzó un modelo de 80 GB que retiraba todos los componentes heredados de la PlayStation 2 y que permitía la retrocompatibilidad con esta mediante emulación. Y luego, este modelo sería sustituido por uno de 40 GB de espacio sin retrocompatibilidad. Al sistema comenzaron a llegar numerosas actualizaciones de firmware que incluían algunas funciones bastante esperadas y finalmente comenzaron a llegar exclusivas de calidad. Aún así, la compañía seguía perdiendo dinero con cada PlayStation 3 vendida. Y aunque Sony desarrolló en conjunto Cell pensando en su consola, el plan era que otras divisiones de la marca también lo usaran, para poder justificar la importante inversión que habían realizado en esta arquitectura. Sin embargo, ninguna otra división dentro de Sony quería usarlo, pues tampoco querían verse obligados a fabricar un producto que tendrían que lanzar a un precio mucho más alto en comparación a la competencia. Por lo que PlayStation 3 se convirtió en el único producto basado en Cell que Sony ofrecía, algo que no hizo nada para mitigar las pérdidas. Llegó el año de 2008 y PlayStation 3 iniciaba su segundo año de vida en medio de una serie de complicaciones que parecían no tener fin. Entre bastidores, los ingenieros de Sony comenzaron a realizar una serie de análisis que tenían como intención averiguar qué cosas habían fallado durante el desarrollo y lanzamiento de la PlayStation 3. Un estudio liderado por Mark Cerny, quien tomaría la batuta de esta investigación y de la cual derivaría el desarrollo de la sucesora de la PlayStation 3 con Cerny al mando. Pero el presente era lo primordial en este momento, y para corregir el rumbo, Sony comenzó a apostar por una serie de títulos experimentales como PlayStation Home, un espacio social virtual en donde los jugadores podían reunirse a pasar el rato y jugar videojuegos juntos. Home no tuvo un gran éxito, pero Little Big Planet, la otra gran apuesta de Sony, recibió una mejor recepción, siendo elogiado por la crítica y vendiendo bastante bien. Al ser un juego que rompía la norma en medio de un mercado que al momento se encontraba plagado de shooters, se sentía como una bocanada de aire fresco. 2009 fue un año crucial para Sony. Se convirtió en el año que definió por completo el futuro de la PlayStation 3 y finalmente se pudo ver cómo los esfuerzos por corregir el camino poco a poco estaban rindiendo sus frutos. En este punto, la generación se acercaba a la mitad de su ciclo de vida y en Sony estaban haciendo todo lo que podían para vender más y más hardware, mientras que Microsoft trataba de mantener su ventaja y Nintendo se encontraba ya en otro plano existencial que lucía imposible de superar. Sony realizó un gran esfuerzo para cambiar la imagen de la marca PlayStation 3 y prácticamente relanzó la consola. Durante la Gamescom celebrada en Alemania durante agosto de 2009, Sony presentó un nuevo logotipo que conectaba más con el pasado de la marca, un nuevo eslogan que hacía mucho más sentido y una nueva estrategia publicitaria que nos introducía con el falso ejecutivo de PlayStation, Kevin Butler, el cual se conectó de forma rápida con el público objetivo y de paso permitió a Sony burlarse de ellos mismos y de lo engreídos que habían sido al inicio del ciclo de vida de la PlayStation 3. La Gamescom vio también el lanzamiento de un nuevo diseño de la PlayStation 3, uno más elegante, más moderno, mucho más pequeño y aún más importante, mucho más barato.
La PlayStation 3 Slim parecía una consola completamente distinta, y era el paso más importante por eliminar los errores del pasado y hacer más atractiva a la consola, que también veía el regreso de Nathan Drake en Uncharted 2 Among Thieves, el lanzamiento más grande del año para Sony, que se llevó numerosos premios al juego del año, y finalmente convenció a los jugadores de que PlayStation 3 aún no estaba en la lona. La anticipada secuela del juego de Naughty Dog elevaba el estándar gráfico de lo que hasta ese punto se había visto para la máquina de Sony, y demostraba lo que era posible realizar desde un plano narrativo. Este año también llegaba el prometido Killzone 2 junto con Resident Evil 5, Infamous y un desconocido juego llamado Demon's Souls, desarrollado por From Software y financiado parcialmente por Sony Computer Entertainment Japón. Por su temática y dificultad, se creyó que el título no tendría cabida en el mercado americano, por lo que limitaron su lanzamiento en el archipiélago asiático. Cuando el juego vendió más de 500,000 de copias, Shuhei Yoshida tuvo que reconsiderar su decisión y programar un lanzamiento en continente americano. La E3 de ese año confirmó que la PlayStation 3 estaba resurgiendo con fuerza. Los anuncios importantes para la consola se incrementaron y, en general, en Sony se percibía una actitud totalmente opuesta a lo desastrosas que habían sido sus presentaciones anteriores. Tanto que incluso develaron un nuevo control en respuesta directa al furor que Nintendo estaba ocasionando con su Wii, llamado PlayStation Motion Controller. La tímida presentación realizada por el creador de LayToy, el Dr. Richard Marx, mostró las diversas capacidades del dispositivo. Sin embargo, dicho anuncio sería opacado por la presentación del control de movimiento que Microsoft presentó ese mismo año, tan solo horas antes, el Project Natal, que llegaba con la firme intención de desaparecer los controles de videojuegos y revolucionar por completo la forma en la que los videojugadores interactuaban con ellos. Los esfuerzos de Sony no eran sorpresa. A nadie le gusta perder una competencia, mucho menos cuando el informe de resultados presentado por la compañía el 30 de octubre del año 2009 reportaba una pérdida de $654 millones, algo que se sumaba a las pérdidas que Sony había generado desde el lanzamiento de la PlayStation 3 y que sumaban ya $4,700 millones en pérdidas. El ahora llamado PlayStation Move se lanzó para la temporada navideña del 2009 y la biblioteca de exclusivos de PlayStation 3 continuó creciendo. Para estas mismas fechas, IBM anunció que dejaría atrás el desarrollo de la arquitectura Cell para centrarse en nuevas tecnologías, algo que simbolizaba el fracaso en el objetivo de Toshiba, IBM y Sony por crear un chip que pudiera ser utilizado en una gran multitud de productos, siendo la PlayStation 3 la única vía en la que Cell se había distribuido de forma masiva. Entrado el año de 2010, aún muchos juegos de calidad esperaban su lanzamiento en PlayStation 3, mientras Sony se encontraba en una demanda colectiva por eliminar la posibilidad de ejecutar Linux en su consola, algo que muchos desarrolladores de otros ámbitos más allá de los videojuegos utilizaban para sus investigaciones en el campo de la astrofísica o la medicina. Pero eso no impidió que la PlayStation 3 siguiera experimentando un aumento de ventas exponencial año con año. El mercado europeo fue clave para que el sistema vendiera al grado de cerrar cada vez más la brecha de ventas que existía entre la PS3 y la Xbox 360. Sin embargo, por cada paso que daba Sony, Microsoft también daba uno. Xbox 360 también vio un relanzamiento de imagen y un nuevo modelo más pequeño. Además, el Kinect se convirtió en todo un éxito, y gracias a él, 2010 se convirtió en el año en el que más consolas Xbox 360 se vendieron durante toda su historia. Pero la realidad es que la imagen pública de la PlayStation 3 comenzó a cambiar de forma gradual, lo que de inicio fue una consola objeto de burlas por su falta de juegos y su alto precio, ahora recibía elogios por la cantidad de juegos de gran calidad que se lanzaba, mientras que Xbox 360 ahora recibía críticas por su cambio de dirección hacia juegos más orientados al público casual. Por el lado de los desarrolladores, las cosas también cambiaron drásticamente. Desarrollar para Cell aún era difícil, pero los desarrolladores finalmente estaban ganando experiencia.
Ahora se encontraban muchos ingenieros que preferían desarrollar sus juegos basándose en la arquitectura de PlayStation 3, y muchos de los mayores críticos que tuvo la consola en su inicio, ahora cambiaban de opinión. John Carmack, cofundador de ID Software, se decía muy interesado en trabajar para aprovechar las capacidades de la PlayStation 3, y Gabe Newell de Valve, quien nunca ocultó su ira contra Sony al inicio de la generación, ahora se presentaba en la conferencia de Sony durante la E3 de 2010 para presentar Portal 2 y anunciar que la versión de PlayStation 3 era la mejor de todas. Las exclusivas continuaron mostrando una mejora gráfica increíble, y la arquitectura que un día pareció imposible de manejar, ahora comenzaba a mostrar su completo potencial. Pero cuando todo parecía ir viento en popa para Sony, PlayStation Network está fuera de línea. Millones de jugadores alrededor del mundo no pueden iniciar sesión, y todos se preguntan qué demonios está ocurriendo. No pasó mucho tiempo para que Sony se pronunciara oficialmente en su blog, anunciando que el servicio en línea de PlayStation estaba interrumpido y que se estaba investigando la causa. Nada más se mencionó al respecto, más que el equipo de ingenieros estaba trabajando para que los servicios en línea regresaran a la brevedad. Pero en ese momento, nadie sabía realmente lo que estaba ocurriendo y cuánto tardaría en repararse el problema. Aunque todos asumieron que la red estaba de nuevo ante un ataque como los que Anonymous había propiciado a inicios de mes. Fue hasta 2 días después, el 22 de abril, que Sony admitió que existía una intrusión externa en la red que había ocasionado la caída de PlayStation Network, y anunciaron que la red permanecería fuera de línea mientras Sony llevaba a cabo una investigación exhaustiva para solucionar los problemas y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios en línea en el futuro. Se informó a los usuarios que se estaba trabajando a marchas forzadas para restaurar el servicio a la brevedad, pero tras bambalinas, la historia era totalmente distinta. Y es que Sony sí estaba trabajando a marchas forzadas, pero no para restaurar el servicio a la brevedad, sino para comprender qué tan grande había sido el ataque y qué información había quedado expuesta. PlayStation Network permaneció inactiva para evitar más intentos de acceder a información sensible a la que los hackers ya habían accedido. Luego de 6 días con PlayStation Network fuera de combate, Sony reveló el alcance total de la situación. La información personal de 77 millones de usuarios de PlayStation Network se había visto comprometida. Cualquiera que haya sido el responsable del hackeo tuvo acceso al nombre, dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento, inicio de sesión de PlayStation Network, historial de compras, dirección de facturación, contraseñas, respuestas de seguridad, número de tarjeta de crédito y fecha de vencimiento de 77 millones de personas. Sony invitó a los usuarios a que estuvieran al tanto de cualquier correo electrónico, llamada telefónica o correo postal que les solicitara algún tipo de información personal. También los invitó a cambiar las contraseñas de otros servicios y a revisar cuidadosamente sus estados de cuenta bancarios. La noticia apareció en los titulares de todo el mundo. Sony se enfrentaba ante la filtración de datos más grande de la historia. Pero ¿por qué Sony tardó tantos días en advertir de este peligro real a sus usuarios? La razón fue que incluso la misma Sony tardó en darse cuenta de la gravedad de la situación. El 1 de mayo, Sony ofreció una conferencia en Tokio para disculparse públicamente por lo ocurrido. Comenzaron por detallar los sucesos. PlayStation Network tenía 3 capas de seguridad y se conocía plenamente la vulnerabilidad que fue aprovechada por los hackers. La noticia que calmó a la gente fue que toda la información de cuentas bancarias y tarjetas de crédito se encontraba encriptada y no había indicios que dieran evidencia de cargos fraudulentos a los dueños de dichas tarjetas. Para evitar problemas similares a futuro, Sony formaría un grupo de ingenieros especializados en ciberseguridad, quienes se encargarían de agregar una capa de seguridad extra al sistema de red. Además de agregar monitoreo de software automatizado, mejorar la encriptación de datos y contar con cortafuegos adicionales.
Todas estas medidas estaban siendo supervisadas por empresas de terceros especializados en seguridad informática. Como retribución a todos los usuarios afectados, anunciaron un paquete de bienvenida que todos los jugadores recibirían una vez que el servicio fuera restablecido, que incluía 30 días gratis de PlayStation Plus y una selección de juegos gratis que los usuarios podían elegir para descargar, quienes, para aumentar la seguridad de sus datos, debían crear una nueva contraseña una vez que pudieran iniciar sesión de nuevo. Sony se comprometió a restablecer todos los servicios en un plazo no mayor a una semana. Pero justo un día después, Sony volvió a emitir un comunicado de prensa anunciando que la división Sony Online Entertainment también había sido vulnerada, pues los datos de más de 24.7 millones de cuentas habían sido expuestas y se habían robado los datos de al menos 12.000 tarjetas de crédito. Este hallazgo retrasaría aún más la restauración de los servicios de PlayStation Network. Kaz Hirai, presidente de Sony Computer Entertainment, se vio obligado a enviar una carta abierta a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, respondiendo preguntas sobre el incidente. En la carta, Sony proporcionaba más detalles sobre cómo la empresa descubrió y abordó la situación. El ataque se descubrió el 19 de abril de 2011 a las 6 horas con 15 minutos de la tarde, tiempo del centro, cuando miembros de Sony Entertainment America notaron actividad sospechosa no autorizada. Algunos sistemas comenzaron a reiniciarse de forma repentina, lo cual generó preocupación. Unos días después, el 20 de abril, durante la tarde, el equipo descubrió que se habían transferido algunos datos fuera de la red de PlayStation Network sin ningún tipo de autorización. Toda la evidencia e información fue mandada directamente al FBI el 22 de abril, día en que Sony contrató una empresa externa para revisar la situación. El 23 de abril, la investigación arrojó que los hackers habían utilizado técnicas muy sofisticadas y agresivas para obtener acceso a los servidores de PlayStation, al punto en que los responsables lograron eliminar su presencia dentro del sistema borrando los archivos de registro. Dos días después, se descubrió la importante cantidad de información confidencial que había quedado expuesta, y se descubrieron archivos plantados en los servidores con el nombre de Anonymous, que contenían el texto Somos Legión, lo cual dejaba al colectivo de hackers como los principales sospechosos del ataque. Anonymous respondió ante la situación, negando estar involucrados en el ataque y manteniendo su postura de no afectar de ninguna manera a los usuarios de PlayStation. Para este momento, Sony ya tenía una larga fila de demandas por parte de usuarios y una posible multa por parte de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido. Para el 6 de mayo, Sony comenzó a realizar pruebas internas para completar la reconstrucción de la red PlayStation Network. Fue hasta el 14 de mayo que finalmente el servicio volvió a la normalidad. De forma escalonada, el servicio comenzó a funcionar en América del Norte y días más tarde se restableció por completo el servicio en otros territorios. La euforia por el regreso de PlayStation Network fue tal que muchos usuarios intentaron iniciar sesión al mismo tiempo y la página de restablecimiento de contraseña comenzó a saturarse, algo que retrasó para algunos usuarios su entrada a la red de Sony. Parecía que el drama había terminado, pero Sony aún tenía bastantes platos rotos por pagar. La interrupción al servicio de PlayStation Network generó una pérdida de aproximadamente 171 millones de dólares, invertidos en empresas expertas en seguridad informática, mejoras en la infraestructura de red y en pagar una multa de 250 mil libras esterlinas como multa por violar la Ley de Protección de Datos del Reino Unido y las múltiples demandas que Sony no terminaría de liquidar sino hasta el año de 2015. El daño también afectó a desarrolladores de videojuegos externas a Sony, pues con el servicio inactivo durante 23 largos días, muchas empresas dejaron de percibir una cantidad importante de ingresos. Durante el E3 de 2011, Jack Tritton fue el encargado de dirigir una disculpa pública a usuarios y desarrolladores. Aún existen muchas preguntas sin respuestas sobre este particular caso. A día de hoy, no se tiene certeza de quién o quiénes fueron los responsables del ataque. Jamás hubo nadie detenido, y aunque muchos siguen señalando a Anonymous como los responsables, realmente no hay evidencia determinante que afirme esto.
sobre todo debido a que el modus operandi del ataque va en contra de la filosofía de Anonymous y muy probablemente los archivos plantados en los servidores con dicho nombre fueron solo para distraer la atención de quienes hayan sido los verdaderos responsables. Otro grupo de hackers bastante popular, conocido como LulzSec, también fue señalado como posible responsable, aunque de nueva forma, dichos señalamientos carecen de una base fundamentada para ser tomada en cuenta como un hecho, pues solo se relaciona a estos por ser los responsables del ataque y filtración de datos personales de Sony Pictures, por lo que la identidad del responsable de la caída de PlayStation Network aún permanece en el anonimato, y muy probablemente jamás se sepa con certeza, así como a la fecha tampoco se sabe exactamente cuál fue el alcance real del ataque y cuál fue la cantidad real de datos expuestos. Aún enfrentando los daños colaterales del cruento suceso, en abril de 2012, Kaz Hirai fue nombrado como presidente y director ejecutivo de Sony Corporation. Su labor frente a PlayStation durante los últimos 5 años habían mostrado la clase y experiencia necesarias para ocupar el mayor cargo posible dentro de la empresa japonesa, algo que fue un buen augurio para la PlayStation 3. Antes de su llegada a la presidencia de Sony, los temores de que Sony Computer Entertainment fuera cerrada por completo debido a las increíbles pérdidas que PlayStation 3 le había generado a la empresa era algo que se sentía como una preocupación real, pero con Kaz Hirai al mando, todos podían estar tranquilos. Sony lanzó un nuevo modelo de PlayStation 3 aún más pequeño que el anterior, con menor consumo de energía y mayores opciones de almacenamiento. Y para enero de 2013, se informó que los envíos totales de PlayStation 3 habían superado por primera vez a los de Xbox 360. Y según la fuente de información que consultes, muchos dan por hecho que al final, PlayStation 3 logró superar las ventas de la Xbox 360. Aunque hay otras fuentes de información que dan cifras que colocan a la consola de Sony mínimamente por debajo de la consola de Microsoft. Independientemente de qué fuente nos dice una información más certera, la realidad es que Sony había logrado lo impensable y con esa misma inercia ganadora, ahora se enfrentarían a una nueva generación de consolas. Al final de su vida, la PlayStation 3 era una consola completamente distinta a la que inició su trayecto en el lejano 2007. Más aún cuando joyas como The Last of Us de Naughty Dog llegarían para cerrar con broche de oro la generación y elevar por todo lo alto el nivel narrativo, gráfico, visual e inmersivo que había tenido hasta el momento la consola. En 2013, Joel y Ellie nos presentaban una historia conmovedora que los convirtió en uno de los dúos más queridos de los videojuegos. Sus decisiones y acciones, aunque muchas veces cuestionables, se sentían bastante humanas. PlayStation 3 logró evolucionar hasta convertirse en una fantástica plataforma de juegos, con una impresionante biblioteca de títulos exclusivos. Hubo algunos esfuerzos interesantes, aunque infructuosos, como PlayStation Home, Move o incluso el soporte para 3D, que no vieron el éxito esperado. Pero las características multimedia, los juegos y las funcionalidades de la consola al final lograron colocar a la PlayStation 3 en un lugar en donde nadie hubiera apostado que estaría en el lejano 2007. PlayStation 3 fue el canto de cisne para Ken Kutaragi, la persona que durante años lideró a la marca al éxito internacional. Un esfuerzo en conjunto con cientos de ingenieros, desarrolladores, diseñadores, ejecutivos y demás personas que pusieron su alma y corazón para que un desastre anunciado terminara como un gran éxito. Mientras Sony y Microsoft se enfrascaban en una feroz competencia por dominar el mercado de consolas con la PlayStation 3 y la Xbox 360 respectivamente, Nintendo planeaba un movimiento audaz que cambiaría el panorama de los videojuegos. En lugar de centrarse en la potencia gráfica o en las capacidades multimedia, Nintendo apostó por la innovación en la jugabilidad y la accesibilidad. Un enfoque que abrió una nueva era para la compañía japonesa, dando lugar a la Wii. Con su estrategia de atraer jugadores de todas las edades y niveles de habilidad, Nintendo no solo se posicionó como un competidor viable, sino que también revolucionó la forma en que las personas interactúan con los videojuegos. Ahora es momento de explorar cómo Nintendo con la Wii desafió las convenciones establecidas y redefinió la industria del entretenimiento digital.
Nuestra historia comienza a final de los años 80, a una impresionante altura de 9000 metros con respecto al suelo. Al mando de la nave se encontraba un piloto de nombre Tom Quinn. Mientras navegaba entre las nubes, Quinn se detuvo a pensar en el complejo panel de palancas y luces que tenía frente a él. Se preguntó si esa era realmente la mejor forma de controlar los aviones. ¿En verdad no existía una alternativa más efectiva? Quinn continuó pensando en esto durante un tiempo y finalmente se le ocurrió una idea brillante. Crear un controlador con sensores de movimiento que permitiera a los pilotos tener un mayor control sobre sus aviones. Quinn no solo era piloto aviador, también era un emprendedor con una amplia experiencia en tecnología, un campo en el que trabajó desde muy joven. Por lo que idear este dispositivo no era algo del otro mundo para él. Finalmente, Tom Quinn redactó su idea en una patente y la sometió a revisión. Sin embargo, debido a la minuciosidad y complejidad del proceso de aprobación de patentes, tardó una década en obtener la aprobación para su revolucionario invento. Para cuando la patente le fue concedida, en el año 1999, la industria de la aviación había avanzado a pasos agigantados, lo que hizo que el sueño de Quinn de revolucionar la aviación con su invento quedara como algo obsoleto. No obstante, Quinn no se dio por vencido y decidió buscar otros campos en los que su tecnología pudiera tener una aplicación revolucionaria. Después de explorar varias posibilidades, llegó a la conclusión de que la industria de los videojuegos era el lugar ideal para aplicar su invención. Su elección inicial fue acudir con Microsoft, quienes acababan de lanzar su primera consola de videojuegos, la Xbox. Quinn se reunió con Steve Ballmer, CEO de Microsoft, y el encuentro parecía prometedor, pues a Ballmer le encantó el invento de Quinn, por lo que inmediatamente arregló una reunión con el equipo de desarrollo de Xbox. Sin embargo, la suerte cambió cuando el equipo de Xbox vio el controlador de movimiento de Quinn. A diferencia de Ballmer, ninguno de ellos quedó impresionado, e incluso fueron bastante groseros con Quinn. Quinn no se rindió, tomó su invento y continuó buscando otra empresa interesada. ¿Qué pasaría si Quinn intentara presentar su idea a la compañía más grande de videojuegos en ese momento? Por supuesto, estamos hablando de Sony, quienes estaban en la cima del mundo con su exitosa PlayStation 2. Quinn voló a Japón para reunirse con el padre de PlayStation, Ken Kutaragi, pero la reunión no transcurrió como se esperaba. Kutaragi cerró los ojos mientras Quinn presentaba su idea y después de escucharla, le hizo una pregunta que parecía inverosímil. ¿Puedes producir esto por 50 centavos? Quinn se rió al escuchar la pregunta, explicando que eso sería imposible. Y así, la propuesta con Sony llegó a su fin. La suerte parecía no estar acompañando a Quinn. Con Microsoft y Sony descartados, ¿quién estaría dispuesto a adoptar su idea? Solo quedaba una opción: Nintendo. En ese momento, la compañía estaba en una posición lamentable. Sus ventas habían estado disminuyendo de forma considerable en los últimos años y la recién lanzada Nintendo GameCube no parecía ayudar en nada a la situación. A pesar de ello, Quinn voló a Kyoto junto a su invento para presentar su idea al vicepresidente de la compañía, Atsushi Asada. En la reunión, otros 8 ejecutivos e ingenieros de la compañía estuvieron presentes. Apenas 20 minutos comenzada su presentación, Asada detuvo a Quinn y le pidió tiempo para hablar con los otros ejecutivos que lo acompañaban. Todos comenzaron a debatir acaloradamente, pero de repente, Asada gritó algo y todos los ejecutivos se callaron al instante. Entonces, Asada se volvió hacia Quinn y le dijo que Nintendo estaba dispuesto a licenciar sus patentes y también en comprar una parte de su empresa. La historia de Tom Quinn parecía destinada al fracaso, pero la oportunidad de trabajar con Nintendo abrió un nuevo capítulo de su carrera y su innovador invento podría revolucionar la industria de los videojuegos. En aquel entonces, Nintendo ya estaba trabajando en su nueva consola, con nombre en clave Revolution. Al frente de su desarrollo se encontraba Genjo Takeda, uno de los principales cerebros de la compañía japonesa. Takeda y su equipo intentaron desde un principio que la nueva consola fuera llamativa, rápida y potente. Sin embargo, tras un año de trabajo, se dieron cuenta de que este enfoque no los llevaría a ningún lado. La GameCube también había perseguido este propósito, y aún así, la consola estaba fracasando en ventas. Shigeru Miyamoto, quien también trabajaba en el proyecto, estuvo de acuerdo con la idea de cambiar de enfoque, lanzando una de sus frases más conocidas. No pueden coexistir demasiadas consolas poderosas, es como tener solo dinosaurios feroces. Podrían pelear y acelerar su propia extinción.
Nintendo necesitaba virar hacia otra dirección. Así que, en lugar de seguir el mismo camino de siempre, decidieron enfocarse en un público que no solía jugar videojuegos. Y no solo eso, la compañía quería que la consola fuera atractiva para los padres y también silenciosa para que pudiera estar encendida las 24 horas del día sin perturbar la tranquilidad del hogar. Sin embargo, el desafío más grande era el precio. Shigeru Miyamoto quería que la consola se vendiera por tan solo $100, algo que sencillamente no era para nada realista. Así que el precio se tuvo que fijar a un objetivo más alcanzable de $211. La consola también tendría que encajar fácilmente en los hogares de las personas. El presidente de Nintendo, Satoru Iwata, se reunió con Junji Takamoto, el responsable de las partes internas de la consola, para hablar sobre este asunto. Iwata apiló 2 o 3 DVD en la mesa y le pidió a Takamoto que diseñara la consola de ese tamaño. Takamoto estaba desconcertado, pero de igual forma, aceptó el desafío de Iwata. La Revolution ya no debía ser llamativa, rápida y potente. Ahora la meta era hacerla de bajo consumo de energía, pequeña, y venderla a un bajo precio. Pero, ¿cómo lograría Nintendo cumplir estas metas sin comprometer las prestaciones de la consola? Miyamoto, la mente creativa detrás de Nintendo, tuvo que tomar una decisión difícil y renunciar a un chip gráfico potente. Mucha gente dentro de Nintendo quería que la consola tuviera gráficos en alta definición, una característica que también tuvo que eliminarse. Sin una evolución gráfica con respecto a la GameCube, ¿cómo podría Nintendo atraer a las personas a comprar su nueva consola si esta sería inferior a la de sus competidores? Takeda buscó inspiración en su más reciente creación, la Nintendo 10. Al principio se planteó la idea de un panel táctil o un mouse de computadora, pero la simplicidad de la pantalla táctil de la 10 dejó a Takeda insatisfecho. Sin embargo, Nintendo tenía algo en su poder que podría cambiarlo todo. Y esto era las patentes de control de movimiento que Nintendo le había licenciado a Tom Quinn. Era el momento perfecto para utilizarlas y así cambiar la forma en que los jugadores interactuaban con sus juegos para siempre. Nintendo se propuso entonces el desafío de diseñar un controlador basado en la tecnología de control de movimiento. Kenichiro Ashida, un diseñador de hardware veterano en la compañía, fue el elegido para liderar este proyecto. Desde el principio, Ashida y Shigeru Miyamoto supieron que el controlador debía ser lo más accesible posible, algo que las personas vieran y quisieran probar inmediatamente. Pero lograrlo no fue tarea sencilla. Al principio probaron un diseño al que llamaron Gumbai, que lucía como el abanico que utiliza el árbitro de las peleas de sumo. Este diseño presentaba un formato similar al de un controlador tradicional, pero con un puntero en el centro para seleccionar elementos en la pantalla. Aunque parecía una idea innovadora, cuando lo probaron, de alguna manera, simplemente no se sentía bien. Tras analizarlo, Miyamoto se dio cuenta de que estaban diseñando su controlador basándose en los controladores tradicionales como punto de partida, cuando lo que realmente querían era crear algo único. El equipo de diseño de Nintendo al mando de Ashida y Miyamoto tenía ahora el desafío de crear el controlador más innovador de la historia de los videojuegos. La clave era crear algo único y accesible para todos los jugadores. Múltiples ideas se crearon. En principio, Miyamoto presentó un controlador similar al de GameCube, pero con las partes laterales recortadas. Algunas ideas fueron más allá y parecían totalmente descabelladas, como un controlador circular de color naranja con un gran botón en forma de estrella en el centro y 3 pequeños botones alrededor. Este prototipo fue apodado internamente como Queso Cheddar. Sin embargo, cuando los desarrolladores de Zelda y Mario vieron este controlador, se dieron cuenta de que no sería funcional para sus juegos. Ninguno de los prototipos parecía funcionar bien, así que volvieron a pensar en nuevas ideas. La clave, al parecer, estaría en desarrollar su control inspirados por los teléfonos móviles y los controles remotos clásicos de los televisores. Un diseño de barra parecía el indicado, y todos los desarrollos se enfocaron en esta idea. Fue en este punto cuando se les ocurrió agregar un puntero infrarrojo que permitiera interactuar con la pantalla de una forma nunca antes vista. Sin embargo, el puntero no era lo suficientemente preciso y se requería de algo más. Entonces, uno de los desarrolladores tuvo la idea de incorporar un acelerómetro para detectar el movimiento del controlador, lo cual permitiría un nivel de precisión mayor. A esta barra se le agregaron botones, una correa para evitar que se cayera y se eliminaron las partes laterales para hacerlo más cómodo de sostener. Nintendo sabía que estaban creando algo grande y finalmente llegaron al diseño que cambiaría la forma en que los jugadores interactuaban con sus juegos.
Pero aún había un enorme desafío. Y es que a pesar de que el puntero era increíblemente preciso y la detección de movimiento funcionaba bien, algunos desarrolladores comenzaron a quejarse pues no había forma de jugar juegos tradicionales con este nuevo control. Estas preocupaciones aumentaron más cuando Nintendo decidió que su nueva consola sería compatible con los juegos de GameCube y además tendría una consola virtual que permitiría a los usuarios jugar juegos de sistemas más antiguos. El controlador híbrido, simplificado y similar a un control remoto que habían creado, no permitía jugar juegos tradicionales, lo que supuso un problema para el equipo de diseño de Nintendo. Pero pronto tuvieron una idea que cambiaría absolutamente todo. ¿Qué pasaría si hubiera un puerto en la parte inferior del control que permitiera conectar otros dispositivos? Esta idea dio lugar al control clásico, un controlador con un diseño más tradicional que permitiría jugar juegos más antiguos con facilidad. Pero la idea de conectar controladores adicionales desencadenó una idea aún más grande. Un joven desarrollador estaba hablando con Genjo Takeda cuando surgió la idea de un controlador separado con un joystick analógico que pudiera sostenerse en la mano libre del jugador. Takeda supo que esto permitiría muchas más formas de juego, así que se acercó a Ashida y le preguntó si podían intentar hacer algo así. Ashida comenzó a crear un prototipo de arcilla hasta que llegó a la forma final del controlador, al cual llamaron internamente como Nunchuk, nombre derivado de los Nunchakus, un arma tradicional japonesa compuesta por dos palos de igual longitud unidos por una cadena o cuerda corta. Nunchuk era originalmente solo el nombre en clave de este dispositivo, pero se popularizó rápidamente hasta el punto de que Nintendo decidió adoptarlo como el título oficial del periférico. Pero ¿cómo podrían los desarrolladores asegurarse de que los controles de movimiento funcionaban correctamente, de una forma natural y sin complicaciones? ¿Cómo podrían los controles de movimiento cumplir su promesa de ser intuitivos y atractivos para todo tipo de jugadores? Mientras los desarrolladores de hardware experimentaban con todos estos prototipos, el equipo de desarrollo de software creó un prototipo que les dio la respuesta que buscaban. Sabían que el objetivo de esta consola era tener una experiencia de juego fácil de entender para todos los jugadores, y para lograr esto, decidieron enfocarse en desarrollar juegos deportivos populares y conocidos en todo el mundo. Al elegir este tipo de deportes para el prototipo, los desarrolladores podrían asegurarse de que los juegos serían atractivos para un público amplio y diverso, y que la experiencia de juego sería fácilmente comprensible para cualquier persona, independientemente de su nivel de habilidad en los videojuegos. El control de la nueva consola parecía perfecto para deportes como el tenis, así que todo parecía fluir hacia la misma dirección. La sinergia entre el equipo de hardware y software fue vital para el éxito de este nuevo control, ya que juntos pudieron retroalimentar y así crear una experiencia de juego única e inolvidable. Dado a que estos juegos eran simples demos técnicas, en su mayoría fueron desarrollados por equipos de trabajo sin diseñadores. Por eso, originalmente, los personajes que se veían en pantalla tenían un aspecto de muñecas de madera. La intención originalmente no era lanzar estas demos al público. Sin embargo, la gente de Nintendo no tardó mucho tiempo para darse cuenta de que, dado la sencillez de estos juegos, estos se convertirían en un completo éxito. Varias demos se habían creado y había suficiente contenido como para ser desaprovechado, así que Miyamoto decidió dividir los diferentes demos en dos juegos distintos, uno enfocado en deportes, donde el control de movimiento era el protagonista, y otro de minijuegos más diversos, en donde el puntero era la principal premisa. En el primer borrador del juego deportivo aparecía el tenis, béisbol, golf y aviación, aunque al poco tiempo la aviación sería descartada y el juego se quedaría con únicamente tres deportes. Los primeros comentarios de los jugadores que testearon la versión de prueba de este juego fueron en su mayoría positivos, aunque algunos consideraron que los juegos eran demasiado casuales. Sin embargo, había algo en ellos que los hacía muy divertidos y atractivos. La atención al detalle era asombrosa, particularmente en cuanto a la forma en la que se podía golpear la pelota en el juego de tenis. No obstante, el equipo tuvo que tomar una decisión difícil. Dado que el béisbol no tenía una gran popularidad fuera de los Estados Unidos, otro deporte tendría que venir a completar el catálogo de juegos. Se barajearon dos opciones, la primera, agregar boliche, y la segunda, agregar boxeo. Al final se optó por agregar ambas, ya que las dos disciplinas demostraron ser interesantes y divertidos con el Wiimote, y el boxeo en particular mostraba el potencial del nunchuck. Ahora que el juego parecía tomar forma, una nueva interrogante surgía. ¿Quiénes serían los personajes que aparecerían en este juego? En un principio se consideraron opciones como animales antropomórficos, pero finalmente se descartaron por no ser lo suficientemente humanos.
También se contempló utilizar a los personajes de la saga Super Mario para acompañar al juego. Al final, la respuesta estaría en un proyecto que, desde tiempos de la Famicom, había estado desarrollando Miyamoto. Para conocer el origen de los protagonistas de este juego, tendremos que viajar de nuevo a la década de los años 80. En ese momento, Nintendo estaba buscando nuevas formas de innovar en la industria de los videojuegos. Shigeru Miyamoto ya era un creativo reconocido dentro de la compañía por su trabajo en juegos como Donkey Kong y Super Mario Bros., y pronto se embarcó en la exploración de nuevas ideas con un proyecto de nombre We Make Someone You Know. La premisa de esta idea era crear un juego que permitiera a los jugadores diseñar sus propios personajes y personalizarlos para que se parecieran a personas reales, como familiares o amigos. Miyamoto quería llevar la idea de interacción y personalización a otro nivel, permitiendo a los jugadores sentir una conexión más profunda con los personajes que creaban. El primer prototipo de este proyecto fue desarrollado para el sistema Famicom, la consola de 8 bits de Nintendo que fue lanzada en Japón en 1983 y que más tarde se convirtió en la Nintendo Entertainment System en otros mercados. El sistema de diseño de personajes era bastante básico para los estándares actuales, pero representó un avance importante en el enfoque de la creación de personajes en los videojuegos. A pesar de las limitaciones técnicas de la época, Miyamoto y su equipo trabajaron arduamente para diseñar una herramienta que permitiera a los jugadores experimentar con diferentes características faciales, estilos de cabello y accesorios. El proyecto, sin embargo, no llegó a materializarse en un producto comercial en ese momento, debido a las restricciones técnicas de la Famicom y al enfoque de Nintendo en otros proyectos. No obstante, la idea de crear personajes personalizables se mantuvo en la mente de Miyamoto y continuaría evolucionando a lo largo de los años. Es importante recordar que, en el contexto de la década de los 80, la idea de personalizar personajes en un videojuego era algo revolucionario y ambicioso. La mayoría de los juegos de la época se centraban en personajes preestablecidos con habilidades y características fijas, y la posibilidad de dar a los jugadores la opción de personalizar sus propios personajes fue un enfoque ciertamente innovador. A mediados de la década de 1990, Nintendo seguía buscando oportunidades para explorar la personalización de personajes en sus juegos. Con la llegada de la consola Nintendo 64, la compañía vio una nueva oportunidad para retomar la idea de la creación de personajes gracias a las capacidades que ofrecía su consola de 64 bits. En este contexto se desarrolló la serie de juegos Mario Artist, específicamente el título Mario Artist Talent Studio, diseñado para el Disk Drive de la Nintendo 64, un periférico de la consola que utilizaba discos magnéticos de alta capacidad. La serie Mario Artist estaba compuesta por varios títulos que permitían a los jugadores explorar su creatividad en diversas áreas, como el dibujo, la animación y la creación de personajes. Mario Artist Talent Studio en particular ofrecía una herramienta de personalización de personajes que permitía a los jugadores diseñar y moldear sus propios personajes en 3D. Estos personajes podían ser utilizados en minijuegos y escenas cinematográficas dentro del juego, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de interactuar con sus creaciones de una manera nunca antes vista. A pesar de que Mario Artist Talent Studio no tuvo un impacto duradero en la industria debido al fracaso del Disk Drive, sí representó un paso importante en la evolución del concepto que Miyamoto buscaba. Mario Artist Talent Studio demostró que había un interés y una demanda por parte de los jugadores en la posibilidad de personalizar y crear sus propios personajes, y sentó las bases para que Nintendo siguiera explorando esta idea en futuras consolas y juegos. A principios del siglo XXI, Nintendo continuó su búsqueda para integrar la personalización de personajes en sus consolas y juegos. Con el lanzamiento del Game Boy Advance en 2001, la compañía vio otra oportunidad para llevar la idea de crear personajes personalizados hacia un público más amplio. En ese momento, Nintendo ya había experimentado con la idea de integrar cámaras en sus consolas. En 1998 había lanzado la Game Boy Camera, un accesorio que permitía a los usuarios de la Game Boy original tomar fotos en blanco y negro. Aunque las imágenes capturadas eran de baja resolución, la Game Boy Camera fue un éxito comercial y demostró que había interés en la integración de la fotografía y la personalización de los videojuegos. Con la Game Boy Advance, Nintendo decidió dar un paso más allá en la integración de esta tecnología, desarrollando el juego Stage Debut. Este juego permitía a los usuarios utilizar una cámara especial para capturar sus rostros y luego integrarlos en personajes animados dentro del juego.
Los jugadores podrían personalizar estos personajes ajustando características como el cabello, la ropa y los accesorios, y luego interactuar con ellos en diferentes escenarios y minijuegos. Stage Debut fue un proyecto ambicioso y emocionante que combinaba la tecnología de la cámara y las capacidades gráficas mejoradas de la Game Boy Advance para ofrecer una experiencia de personalización de personajes única en su tipo. Sin embargo, el juego nunca llegó a lanzarse comercialmente. Aunque nunca se dieron razones oficiales para la cancelación del proyecto, es probable que se debiera a dificultades técnicas y limitaciones de hardware, ya que la Game Boy Advance no era tan potente como las consolas de sobremesa. Reflexionando sobre sus intentos anteriores, Miyamoto se dio cuenta de que todos habían sido bastante complejos y decidió ahora hacer las cosas de manera mucho más simple y accesible. La clave de la simplificación estaba en el mismo control de la sucesora de GameCube, la cual tendría también una pequeña memoria, y Miyamoto quería aprovechar esta característica para hacer que los personajes fueran transferibles a estos controles, y de esta forma, los usuarios pudieran llevarlos consigo a todas partes. Para que un personaje cupiera dentro del control, el tamaño del archivo tendría que ser bastante pequeño, por lo tanto, los personajes tendrían que tener un diseño bastante simple. Inspirado en esta idea, Miyamoto renombró el proyecto como Kokeshi Concept. Las Kokeshi son pequeñas muñecas japonesas de madera con cabezas redondas y cuerpos cilíndricos y se convirtieron en la base para los personajes simplificados de Miyamoto. Justo estas muñecas eran las que aparecían en las primeras demos técnicas deportivas desarrolladas para la consola. Miyamoto entonces reunió un equipo de personas para finalmente convertir su sueño en realidad y comenzaron a trabajar en el desarrollo de estos personajes simplificados y accesibles. Esta vez, la idea de Miyamoto finalmente comenzó a tomar forma. Mientras Miyamoto y su equipo trabajaban en este concepto, otro equipo de Nintendo estaba trabajando en un prototipo para la consola Nintendo 10. Este prototipo se basaba en el tradicional juego japonés Cuckoo Ballet, que es similar al juego de Pone la cola al burro, pero con un rostro humano en lugar de la cola de un burro. El equipo de desarrollo se dio cuenta de que, con las características faciales disponibles en ese momento, no era posible recrear con precisión el rostro de su jefe, Yoshio Sakamoto. En respuesta, Sakamoto les pidió personalmente que hicieran posible la creación de rostros no tan normales como el suyo. Esto llevó a una discusión sobre cómo el rostro de Sakamoto se vería más parecido a él si la nariz y la boca fueran más grandes y los ojos estuvieran más caídos, entre otras cosas. Fue entonces cuando se les ocurrió la idea de permitir que los jugadores cambiaran el tamaño y la rotación de las características faciales. La diseñadora Mayo Kamoto admitió que no había pensado en cambiar los tamaños de las partes al diseñarlas, pero al agregar esta función y probarla con caricaturas, quedó sorprendida por lo bien que funcionaba. El equipo probó su software con los rostros de muchas personas de la compañía y funcionó sorprendentemente bien, siendo fácil recrear casi todos los rostros. Cuando el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, vio la demostración, quedó muy impresionado y rápidamente se lo mostró a Miyamoto. Al probar el prototipo, Miyamoto se dio cuenta de que así era exactamente como había imaginado su idea. Y de esta manera, el proyecto de Cuckoo Ballet en 10 se fusionó con el concepto de Miyamoto, llevando a una mejora significativa la personalización de rostros. A medida que el equipo de desarrollo trabajaba en la personalización de rostros de estos personajes, enfrentaron varios desafíos relacionados con las diferencias culturales y las limitaciones técnicas del control de movimiento de la consola. Uno de los problemas iniciales fue adaptar las características faciales para acomodar las diferencias entre los rostros occidentales y japoneses. Al principio, el equipo pensó que habían logrado representar correctamente los rostros occidentales, pero más adelante, cuando Miyamoto presentó diseños de ejecutivos europeos y americanos de Nintendo, se dieron cuenta de que aún había margen de mejora. Mayo Kamoto, diseñadora, pidió a sus contactos en Nintendo of Europe y Nintendo of America que le enviaran fotos de sí mismos para usar como referencia. Hisashi Nogami, otro desarrollador, también pidió la opinión de personas occidentales sobre las caras creadas. A través de este proceso, el equipo estudió y aprendió sobre las diferencias en las características faciales entre ambas poblaciones y ajustó las opciones disponibles en consecuencia. Finalmente, el equipo llegó a un equilibrio entre la cantidad de opciones de personalización y las limitaciones técnicas para hacer a estos personajes lo más ligeros posibles. La pregunta a qué personajes utilizar para los primeros juegos de la nueva consola había tenido por fin una respuesta.
Pero mientras todo esto pasaba dentro de Nintendo, el panorama allá afuera era totalmente distinto. En el año de 2005, Microsoft se convertía en la primera empresa en lanzar su consola de nueva generación, la Xbox 360, con una apuesta clara por el online y con unas características técnicas impresionantes listas para la alta definición. Mientras tanto, Sony no paraba de alardear sobre la increíble superioridad técnica de su tercera PlayStation. Y aunque Nintendo parecía estar condenado a ser un mero espectador de la batalla de la siguiente generación, justo en el año 2005, su revolucionario control, la pieza modular de su siguiente consola, finalmente había tomado forma y estaba listo para ser revelado al mundo. La emoción estaba en el aire mientras Nintendo se preparaba para presentar su último y más grande proyecto en la E3. En una de las conferencias más esperadas de la E3, la atención estaba centrada en Nintendo y su próxima consola. Los rumores y las especulaciones corrían como la pólvora. ¿Cómo sería su nueva plataforma? ¿Sería capaz de competir contra las máquinas de Sony y Microsoft? Pero mientras los asistentes al evento esperaban con impaciencia la presentación, pocos sabían que Nintendo tenía algo completamente distinto en mente. Fue entonces cuando Satoru Iwata apareció en el escenario sosteniendo en sus manos un misterioso dispositivo de color negro de nombre Nintendo Revolution. Con una sonrisa en el rostro, Iwata comenzó a mostrar diferentes imágenes de la consola en una variedad de colores. Iwata mencionó que la revolución de la Revolution estaría en su control. Sin embargo, el mando nunca apareció durante la presentación. La decisión de no presentar el mando junto con la consola, según dijeron, se tomó para evitar que la competencia les robara la idea. Pero la realidad era que aún quedaban muchos detalles por pulir en cuanto a su funcionamiento. Durante la presentación de la Revolution, tampoco mostraron imágenes sobre ningún juego que estuviese en desarrollo para la consola. Nintendo solamente anunció la retrocompatibilidad con juegos y accesorios de Nintendo GameCube, y también anunció que Revolution sería acompañada de una consola virtual donde se podrían comprar en línea algunos juegos de anteriores consolas de Nintendo. En una presentación llena de misterio, Nintendo dejó a todos con más dudas que respuestas acerca de su nueva consola, la Revolution. La ausencia del mando, mencionado por Nintendo como algo revolucionario, dejó a todos ansiosos por conocerlo. Las especulaciones y rumores comenzaron a invadir internet mientras esperaba la revelación de lo que Nintendo tenía preparado. ¿Qué podría ser ese mando tan revolucionario? ¿Qué sorpresas guardaba Nintendo bajo la manga? Los rumores y especulaciones sobre la misteriosa consola de Nintendo continuaron por meses, hasta que finalmente llegó el día esperado. El 16 de septiembre de 2005, durante el Tokyo Game Show, Nintendo reveló el mando de la Revolution. Con este anuncio, la expectación alrededor de la consola comenzó a crecer aún más. Medio mundo quedó impresionado con el nuevo dispositivo, que ciertamente lucía revolucionario, pero también hubo un sector importante de críticos más tradicionales que no estaban convencidos de la nueva idea de la compañía. El mando de la Revolution se convirtió en el tema más comentado en la industria de los videojuegos, generando opiniones de todo tipo. Y en la antesala del evento más importante del año en la industria de los videojuegos, Nintendo sorprendió a propios y extraños con un anuncio inesperado. Después de semanas de rumores y especulaciones acerca del nombre de su nueva consola, la compañía japonesa anunció que el nombre con el cual se conocería finalmente a la Revolution sería Wii. Esta decisión causó revuelo entre los fans y la prensa especializada, quienes no podían creer lo que acababan de escuchar. Para algunos, el nombre Wii sonaba ridículo e infantil y no lograba transmitir la idea de innovación y revolución que se había asociado con el proyecto desde el principio. Sin embargo, para otros, el nombre era una genialidad, ya que permitía a la consola conectarse con audiencias de diferentes edades y culturas gracias a su pronunciación fácil y universal. A pesar de las críticas y burlas por el parecido de Wii con Wii en inglés, una expresión que se utiliza como sinónimo de orinar, Nintendo se mantuvo firme en su decisión de cambiar el nombre de la consola y así evitar que el tema se convirtiera en distracción en la conferencia de la E3. Ahora, la compañía tenía que demostrar que su consola era más que un nombre y que era una revolución en sí misma. En una atmósfera cargada de emoción y expectativa, la presentación de Nintendo en el E3 de 2006 se llevó a cabo en el icónico Teatro Kodak.
Todo comenzó con el famoso Shigeru Miyamoto liderando a una orquesta mientras en pantalla aparecían aquellos personajes que habían estado desarrollando a través de sus movimientos. La idea que Miyamoto había pensado desde Famicom había sido revelada como una nueva característica de la Wii. Los Miis hacían su primera aparición. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Reggie Fils-Aimé, presidente de Nintendo of America, tomó el escenario para hablar sobre el futuro de la consola, acompañado de un video de 5 minutos en donde los asistentes pudieron ver por primera vez la potencia gráfica de la Wii. En el video se mostraron algunos juegos, como el famoso The Legend of Zelda Twilight Princess, el impresionante Mario Galaxy, Red Steel y el exitoso Wii Sports. Durante la presentación también se anunciaron detalles sobre el Wii Remote, como la inclusión de un altavoz en el control, lo que añadía un nuevo nivel de inmersión a los juegos. Posteriormente, Iwata, Reggie y Miyamoto, junto con un afortunado miembro del público, probaron el juego de tenis de Wii Sports, demostrando lo intuitivo y emocionante que podía ser el control. Pero eso no fue todo. Una vez comenzada la feria, los asistentes tuvieron la oportunidad para probar la consola por primera vez. En los diferentes stands se encontraban juegos como Mario Galaxy, Metroid Prime 3, Trauma Center, Wii Sports, Wii Play, Super Monkey Ball y muchos otros más. La expectación era tan grande que las filas para probar la Wii llegaban a durar hasta 3 horas y media. La gente estaba dispuesta a esperar por horas solo por la oportunidad de probar la consola. Luego de 2 consolas de sobremesa que habían apostado por la potencia gráfica y habían tenido un frío recibimiento frente a la competencia, finalmente Nintendo logró recapturar la atención del público y los medios. Incluso Steven Spielberg acudió a probar la Wii junto con Miyamoto. Fue una conferencia que dejó huella en la historia de la E3. La presencia carismática de Reggie Fils-Aimé, las capacidades técnicas mostradas y la explicación del cambio de filosofía de Nintendo fueron algunos de los factores que hicieron que esta conferencia fuera considerada como una de las mejores de la historia. El E3 de 2006 fue el golpe definitivo que Nintendo necesitaba para recuperar su lugar como uno de los grandes en la industria de los videojuegos. Posterior a la E3, un nuevo evento tuvo lugar el 14 de septiembre de 2006 en Nueva York, en donde la compañía reveló más funciones de la Wii, como su interfaz, el concepto de canales y la posibilidad de ver noticias, clima, navegar por internet y visualizar fotos y videos por medio de una memoria SD. Finalmente, se anunció que la consola llegaría el 19 de noviembre por $249, acompañada del juego Wii Sports y del editor de personajes Mii y la Wii Shop Channel para descargar juegos digitales. El mes de noviembre llegó y el día 19, la Wii se lanzó con gran éxito en los Estados Unidos. Las largas filas en las tiendas para conseguir la consola sorprendieron a Nintendo, quienes no habían visto algo así en más de 10 años. Reggie, el presidente de Nintendo of America, entregó la primera consola vendida en Nueva York a Triforce Johnson, uno de los fans más grandes de Nintendo. Las ventas superaron las mejores previsiones y ocasionaron una escasez de consolas en América durante varias semanas. A pesar de esto, algunos pensaban que Wii sería una moda pasajera y que tarde o temprano, la consola comenzaría a perder terreno frente a la enorme potencia que presumían la PlayStation 3 y la Xbox 360. El éxito de Nintendo con el lanzamiento de Wii coincidió con la noticia de un nuevo retraso de la PlayStation 3 debido a problemas en la fabricación del chipset, lo que hizo que Sony solo tuviera unidades disponibles para lanzar en Japón y Estados Unidos. Aún en estos territorios, el expectante lanzamiento de PlayStation 3 se vio opacado debido al precio exageradamente alto de la consola, al tiempo que las ventas de Wii seguían creciendo y la Wii se convertía en el regalo de moda. Con Wii, Nintendo incursionaba por primera vez en el mundo de juegos en línea en una consola de sobremesa. Esta idea ya había sido implementada con éxito anteriormente en Nintendo DS, y ahora la Wii ofrecía experiencias en línea con títulos como Mario Strikers Chariot, Super Smash Bros. Brawl y Mario Kart Wii, los cuales se convirtieron en absolutos clásicos. Aunque el lag en las partidas era común, Nintendo mantuvo su éxito durante la Navidad de 2007. Pero debido a que todos querían una Wii, Nintendo no pudo satisfacer la demanda. Las mayores críticas hacia la Wii se centraban en sus gráficos, que no ofrecían evolución alguna respecto a la pasada generación de consolas. Sin embargo, algunos juegos como Super Mario Galaxy ofrecían una dirección artística impecable.
Las posibilidades de la Wii se ampliaron una vez que Nintendo lanzó Wii Fit a principios de 2008, junto con la Wii Balance Board, un nuevo aparato que medía la presión en cada pierna y permitía a los jugadores realizar nuevos movimientos en conjunto con los Wiimotes. De esta manera, la compañía comenzaba a coquetear de alguna forma con el mercado de la salud. Mientras tanto, la Wii seguía liderando con su enfoque en la jugabilidad y la experiencia de juego, lo que provocó que Sony y Microsoft comenzaran a desarrollar soluciones similares para competir en el nicho de los controles de movimiento. En 2009, Microsoft presentó Project Natal, una tecnología que utilizaba cámaras y sensores para detectar el movimiento de todo el cuerpo, permitiendo que los jugadores pudieran jugar sin tener que sujetar un control. La presentación de Project Natal era tan prometedora que dejaba en ridículo a la Wii y a cualquier otro tipo de interacción por movimiento existente hasta la fecha en los videojuegos. En 2010, la tecnología se convirtió en Kinect para Xbox 360, un dispositivo que tal vez no cumplió con lo que Project Natal prometió, pero que vendió millones de unidades y llevó a la Xbox 360 a potenciar sus ventas. Por su parte, Sony lanzó PlayStation Move en 2010, un controlador con detección de movimiento similar al de la Wii, pero con una mayor precisión gracias a la incorporación de la tecnología de sensores de movimiento de la compañía. Move fue una respuesta directa al éxito de la Wii, y aunque no vendió tanto como la Wii o el Kinect, fue bien recibido por los jugadores que buscaban una experiencia de juego más inmersiva. Aún así, llegado el año de 2010, Nintendo seguía liderando el mercado con su Wii y DS, manteniendo su posición como rey indiscutible en ventas. En respuesta a los esfuerzos de Sony y Microsoft, Nintendo anunció una actualización al control remoto de la Wii con el Wii Motion Plus, un añadido que permitía capturar movimientos más complejos con mayor precisión. Para la Navidad de 2009, 9 de cada 10 de los productos más vendidos en Amazon eran de Nintendo. Fue en este tiempo que Nintendo también lanzó la plataforma de juegos independientes digitales para Wii, llamada WiiWare. Durante toda la generación, Wii continuó disfrutando de un éxito considerable en el mercado. Sin embargo, con el tiempo, la consola comenzó a enfrentarse a una competencia cada vez más feroz de parte de sus rivales, PlayStation 3 y Xbox 360, quienes habían mejorado sus propias tecnologías de control de movimiento y ofrecían experiencias de juego en alta definición, y cuyos precios habían sido recortados de forma significativa, a modo que podían competir al tú por tú contra la Wii. Sin embargo, ninguna pudo siquiera rasguñar en ventas al éxito que tuvo la Wii. En los últimos años de vida de la Wii, Nintendo siguió lanzando títulos de calidad como Xenoblade Chronicles, The Legend of Zelda Skyward Sword y Super Mario Galaxy 2, que mantuvieron a la consola en el radar de los jugadores. A medida que avanzaba la década del 2010, la falta de potencia gráfica y las limitaciones en la capacidad en línea de la Wii se volvieron más evidentes en comparación con sus competidores. Además, el mercado de juegos para móviles también empezó a ganar tracción, lo que afectó las ventas tanto de la Wii como de la DS. A pesar de esto, la Wii y sus revisiones, como la Wii Mini, seguían dando de qué hablar, y a día de hoy sigue siendo innegable el legado que la Wii dejó en la historia de los videojuegos. La consola revolucionó la forma en que los jugadores interactuaban con los videojuegos al introducir el control de movimiento y abrir la industria a un público más amplio y diverso, incluyendo personas que anteriormente no se consideraban a sí mismas como videojugadores. La Wii también fue pionera en la creación de avatares personalizables con los Mii y en la exploración de nuevas posibilidades en el ámbito de la salud y de la educación. El éxito de la Wii impulsó a sus competidores a desarrollar tecnologías similares, lo que llevó a la creación de dispositivos como Kinect y PlayStation Move, lo cual demostró que el enfoque innovador de Nintendo había marcado huella. Sin embargo, la historia de Nintendo no terminaría con la Wii. La compañía continuó su búsqueda de innovación y evolución en el mercado de los videojuegos, y el legado de la Wii sería la base sobre la cual Nintendo construiría su futuro en la industria. De esta forma, el siguiente capítulo en la historia de Nintendo prometía sorpresas y avances que mantendrían a los jugadores en vilo a la espera de las próximas novedades. Aunque estas no tendrían el mismo alcance que alguna vez la Wii tuvo.
A medida que concluimos este viaje por la séptima generación de consolas, es evidente que la Xbox 360, la PlayStation 3 y la Wii no solo marcaron una era dorada en la industria de los videojuegos, sino que también dejaron un legado perdurable que sigue influyendo en la forma en que jugamos a día de hoy. La competencia entre Microsoft, Sony y Nintendo impulsó innovaciones sin precedentes, desde el juego en línea, las experiencias multimedia, hasta la revolución en la jugabilidad con controles de movimiento. La Xbox 360 nos mostró el poder del juego en línea y cómo una consola podía ser el centro del entretenimiento del hogar. La PlayStation 3 nos impresionó con su capacidad técnica y su increíble catálogo de exclusivas que elevaron el estándar de los videojuegos. Y la Wii nos recordó que la diversión y la accesibilidad pueden cambiar por completo la manera en que las personas interactúan con los videojuegos, atrayendo nuevos públicos y creando momentos inolvidables. Para muchos, esta generación representó la última gran era de las consolas, una época en la que la innovación y la competencia crearon experiencias inolvidables que definieron a una generación de jugadores. Espero que hayas disfrutado este recorrido y que compartas conmigo la nostalgia y el aprecio por estos sistemas que, de una manera u otra, moldearon nuestra pasión por los videojuegos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la séptima generación de consolas. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios sobre cuál fue tu consola favorita y por qué. Yo soy Ivermed, ¡hasta la próxima!